Se me hace el... Tiempo. Ahí te puse. Entonces te bajo a la zona de los reactives, te bloqueo y ahora agrego a Garimo. Garimo, añadir. Igual falta que llegue Pablo, entonces está bien. Super Pablo, ¿qué? Ah, que no me apagué el micrófono. Tipo, me desarrollé y empecé a hablar y me olvidé de apretar el botoncito del coso. Tengo que desactivar el bot porque si no va a spamear y ahora va a spamear los dos canales y ahora me da cosita que spamee cada media hora en mis redes sociales. Entonces lo voy a desactivar. Momento Bernie se vuelve loco y dice, ¿cómo que Rumi? Buenas, Bernie. Ahí está, Garimo. Hola. Te muevo. Garimo, ¿no? ¿En qué hoja quieres estar?
Bueno, te meto en la hoja rosa. Ahí a la parte de Pablo. Bien. Entonces, ¿qué dijo? Te paso mi otro avatar mejor. Interesante. El bot no detecta el doble chat. Porque recién Rumi hizo un comando en tu canal y no funcionó. No, y por ejemplo, el SEO, si como el SEO es exclamación SEO, si funcionan los dos. Si tú haces un SEO en tu canal, también funciona en el mío. A ver, quiero probar esto. Mira, así se sigue haciendo. Ahí se manda esto en los dos, ¿no? Ok, si alguien juega con el bot, se manda en los dos. Ok. Perfecto, pueden jugar. Y mira, ya sé, mira, por ejemplo, voy a cambiar. Pero no desde tu canal. Mira, voy a tirar un objeto. Mientras tanto. Ahora, ¿cuándo participo? Pon exclamación, participo. Ahí voy, aguanta que los estoy invitando, falta Rumi. Creo que sí lo lees. ¿Participo? ¡Mira, sí! ¡Sí, sí! ¿Algo funcionan con el chat? Funcionan a los dos, entonces está re bien. Es el sí, pero sí, igual mi bot es un bot que tengo descargado y abierto en la PC. Yo también, el mío es Firebot que tengo ahí abierto en mi PC. Bueno, entonces, anda mal. A ver, pues si pongo así, por la 8, ¿funcionas? Y a ver, quiero poner... Ah, no. ¿Y si me pongo acá? Ni en pedo. Contestó bien, ¿eh? Ni en pedo funciona el chat de Bernard. Bueno, mi bot funciona. No sé, no tiene crossplay mi bot. Ah. A ver, quiero probar yo, a ver si eres porque eres tu arre. Se pone... a todo esto tengo. No, qué pena. Che, tengo mi Twitch como desfasado a la izquierda, a la derecha. Como que tengo todo cortado a la izquierda y me está poniendo nervioso. Tipo, el para ti leo ara ti, porque está la P perfectamente cortada. Increíble. Voy a apretar F5 porque me está poniendo nervioso. Ara ti. Ahí está arreglado. Si quieres, luego te paso la aplicación de Firebot y puedes poner hasta lo de la bola 8 y así. Tranquilo. Uh-huh. Ahora mi prioridad es hacer que no se me tilde la PC cada vez que abro el OBS. Garimo dijo solo una cabeza. Luego te puedo ayudar a configurarlo si quieres. Dale. ¿Quién crea la sala? Querida Rumi. Me importa que es una culea. Perdón. Eso, querida Rumi. Sardonio dice que sos una culea. Qué increíble, man. Tener chat compartido es muy divertido. A mí al menos me parece muy divertido. Muy divertido. Sumamos la inactividad de los dos canales para hacer un canal un poquitito menos inactivo. Exactamente. Vale, entonces, ¿quién quiere la sala, perdón? Yo la creé y los estoy invitando hace media hora. Ah, es que man, yo tengo no molestar en stream. Stream. Lo sé, pero se los dije hace 5 minutos. Pablo, ah, perdón. Garimo es el único que sí me escuchó cuando dije ya los invité. ¿Por qué? En lugar de. Garimo dijo yes. De Garimo jugando a Devour me sale Garimo jugando a Astray. ¿Y te vas a poner a dibujar eso mientras? Yo creo que está jugando a Speguar. Garimo dijo no. Quería editar algo de una imagen. ¿Vamos a hacer el mapa que nos compete? A ver, eso le iba a preguntar a Nar. Y hay dos opciones. Te comento, Nar. Tenemos el mapa que no nos pudimos pasar nunca, que nos quedó pendiente, que es el de matar cerdos. Uh-huh. O el mapa del evento que nosotros ya no lo pasamos, pero a vos todavía te falta. Que es lo que el de los cadáveres. El de los cadáveres no lo conozco, pero ¿es un mapa nuevo? Sí. Podríamos hacerlo para probarlo, para ver el nuevo mapa, porque no he jugado ahí. ¿El de los cerdos sí lo conoces? El de los cerdos sí, fue el último que jugué. Y es más, lo jugamos cuando salió. Pero no terminó, los pasamos nunca. Entonces, mira, primero hagámonos los cerdos y luego vamos a los cadáveres, ¿va? Vale. A ver si lo pasamos. ¿A qué cadáveres? El de la mansión, el que hicimos el otro día, el del evento. Ok. Y mira, tengo... ¡Ay! No me acordaba que tenía outfits. Es re elegante, boludo. ¿Ese skin de quién es? Lo compré por soporte, es el de Sam. ¿Ah, es nuevo? No, sí, lo compré. No, es viejo, yo lo tengo hace tiempo. ¿El Sam? Tengo mi gatito. Mucho, muy importante. Vos compraste ese skin, ¿eh? Sí. Ah, lo compré, ¿no viene por soporte? No. Ah, mira. Es que, man, cuando tenía la tienda en Argentina. Sí, pues yo dije eso, yo no tengo esa skin. No, por soporte te dan esta skin para Ana. Aguantad, me pongo la skin porque le prefiero el botón. Esta skin. Esta skin. Ah, ¿esa? Después te dan, creo que para April era
No. El del gordo negrito. Sí, es que se lo uso yo, pero lo quiero dejar para el final. Esta que es nueva, lo hablaron hace poquito, para Sara. ¿What? ¿Y por qué esa yo no la tengo? Sí. Si tenés el supporter, sí, sí o no. Y después, esta skin para el gordito. Que está re buena esa. Me pareció la mejor, la verdad, la del gordo. Y a eso sumarle tres linternas. Celeste, roja y morada. Para mí... La morada la agregaron hace poco, ¿eh? Sí, con la de Sara. Con la de Sara. Para mí está la morada pensada para Sara, la roja para Ana y la celeste para Kai, porque más o menos combina el color con las skins. Oh, después decime cómo activar eso de tu puerta. Comprando el DLC. Ah, no. Ese es por el juego del evento de Navidad, Rumi. Fuck. Rumi que ni en pedo. Pero gastar en un juego. Ah, ya está, me quedo con este. Dios, Garimo, no vayas con eso, me das más miedo de vos que la bicha. Es la idea. Es la idea. Garimo dijo Hans. Mira, yo te juro que como está vestido Sam, yo sería ese tipo de reposaría yo. Dale, sí, vamos, dale, Garimo, no hay huevo de ir con las skins de Halloween. Puta madre. Ay, después vamos a tener problemas para que identifiquen quién es quién, pero dale, no importa. Smoking en un matadero, boludo, arrastrándose por los conductos. Para más placer. Y Borumi puede ir con la skin de este año. ¿Cuál es? También, sí. Bueno, ¿todos listos? Pará, ¿me puedo poner? Ah, no. Pará, ¿qué? Ahora me hiciste... ¿Qué haces con la skin de Halloween de este año? Tenés que ir con el personaje que fuimos. No quiero, no me gusta. Pero oye, me quitaron la perk de curar. ¿Eliminaron la perk de curar? Fíjate porque ahora hay dos slots para perk. Ah, miope, oficial de tendencia. Ah, sí, mira. ¿Por qué ahora hay dos? ¿Para más placer? Entonces no hay uno para curar más rápido. Sí, conocimiento botánica. Garimo dijo creo que sí. El modo normal era el modo fácil, ¿no? Sí. Ok. Bueno, vengo por mi nalgada. Oh, buenas, Ryan. Te hago un canje, se ven los dos chats. Interesante. ¿Cómo se...? No, se ve normal. Se ve normal. O sea, aparece en los dos chats el mensaje. Aparece en los dos canales, pero el coso. Jaimito, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Aunque todavía no salió la alerta, no sé por qué, pero... Pero te digo una cosa, Pablo. O sea, deberíamos preparar para cuando hagamos un stream together algunas alertas en conjunto, que si las canjean se activan a los dos. ¿Sabes? Porque puedes hacer de que el bot haga un comando que active el del otro. Por un lado, me gusta la idea. Por otro lado, me da miedo porque la última vez que usé alertas tuyas quedaron endemoniadas en mi OBS de por vida. A lo que me refiero es que con un comando se puede activar la alerta, porque, digamos, yo todas mis alertas intento Chicago, que se puedan activar con comando. USA. Entonces pondría de que tu bot, tu superbot, pueda ejecutarlas de gratis, ¿sabes? Sin culto ni nada. Entonces, cualquier canje o que tú tengas, podremos tener un canje en conjunto que simplemente el bot ponga un comando. Digamos, activa el tuyo y activa el mío. Sí, aunque yo tendré que buscar otro bot para específicamente esos canjeos. Porque estoy cómodo con mi bot actual, o sea. No tengo problema con que no detecte el chat del otro stream. El super bot. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. No quiere. Me se da le miedo. Va a buguear la vida como la otra vez. Me da miedo. No voy a mentirte, Nar. Me da miedo. Bueno, importante. ¿Cómo era que se jugaba esto? Bien, gemitos. Tenemos que coordinar. ¿Bien? Paso 1. Paso 2. Garimo dijo en Hats Funkats. Dios, los se ven horribles, boludo. Si se acerca demasiado, lo veo. You should not pass. La belleza es interna. Bueno, la organización es fundamental. Naftas. Llevar las naftas al medio. A ver. Al llevar botiquines al medio también, que aquí hay un botiquín. Quiero ser el médico. Ok. La idea es dejar en una puerta, acá mínimamente, ¿qué? Todos los botiquines que veamos. Ahí le pifié de. ¿Por qué no que la vas acá? Ah, ¿no lo agarraste vos? Ah, por el evento de Halloween.
Deben encontrar las calabazas. No juego de board desde que salió este mapa específicamente. O sea, jugaste una partida de este mapa y no jugaste más. Mira, también, o sea, igual que nosotros, solo que nosotros volvimos a jugar la semana pasada para pasarnos el evento de Halloween. Después de varios intentos. Mira atrás tuyo. Mira los ¿Qué? Creo que nos vamos a asustar más nosotros que vos igual, Jaimito, pero bueno. Quizá logramos asustarte con los gritos de Rumi. No, qué bonito. Me estoy mentalizando para no gritar. Por eso se va a gritar más si lo sabemos. Tengo que tener mi teléfono cerca porque si me pongo a gritar luego van a venir aquí, me van a llamar los vecinos porque estoy solo en casa. ¿Sabes? ¿Qué le pasa a Trevor? Después, ¿va a ser clave? ¿Va a ser clave que el RNG nos acompañe? Porque hay 5 cerdos que se abren en una jaula al principio y se aparecen en un lugar random del mapa. Y hay 5 cerdos que están guardaditos en una jaula que lo ideal es dejarlos para el final. Porque sabemos que van a estar ahí en la jaula porque siempre están ahí. Oye, ¿dónde pongo los botiquines? El problema, en el medio. La habitación principal donde están todos los cerdos colgados va a ser una puerta que está llena de botiquines y naftas. Ah, ok. Corre infinitamente o me canso. Corres infinitamente. Qué hermoso. ¿Qué? Que hay una opción que si te pones esa perk, cuando te están masticando los bichos, no te, ¿ah? Antes te trababas, como que te. Tienes que hacerme cuál es esa perk porque odio esa que me trabe. Bueno, son 3 tokens, cuesta 3 tokens. Solo tengo uno. Está todo cerrado de momento. Bueno, como decía, específicamente para Nar. Hay un problema con la llave de los cerditos que se abre al principio. Está en una de las mierdas de los 5 cerditos que tienen un lugar fijo. Entonces, el ideal es que abramos la primera jaula y ¡oh! En la caja está la llave. Y listo, dejamos esos 4 cerdos para el final. En el peor de los casos, está en la quinta jaula que abrimos y cagamos, no quedó ningún cerdo encerrado. La probabilidad de que en el último esté la llave, capa. Bueno, en el último stream hicimos 2 partidas. En la primera partida estuvo en el último y en la segunda partida estuvo en el anteúltimo. Así que muy alta. Con nuestra suerte es muy alta. Garimo dijo y morimos. Bueno, ¿activamos al bicho? Yo no tengo ni idea. Quiero ver. Dale, que le active Nar. Que no sé, yo le activé en el stream de última vez. Tú volví atrás de Nar. ¿Estás conmigo? Estoy con Pablo. No estás conmigo porque yo estoy con Rumi. Acá está. Ay, acá. Estoy atrás de la malla, es que me atrapé solo. Pase, señor. Yo voy atrás tuyo para ver. Pero dejen que vaya a Nar primero. No quiero. ¿Por qué? ¿Qué porque va a pasar acá? Pero para que lo veas vos. Porque somos los que estamos en stream. Ay. Dale, yo ya lo vi la semana pasada, por eso te estoy dejando ir primero y yo voy segundo. Hola, cerditos. Pero no los asustes. ¿Cómo lo vas a asustar así a los cerditos? Ahora marcha, dale. Seguí a los cerditos. Andá a disculparte con los cerditos. Pero se fueron por la derecha. Por acá se fueron. Ni siquiera vio hacia dónde escaparon los cerditos. Ahora quiero que te disculpes con los cerditos. Fueron al piso de arriba los cerditos. Subí que subieron los cerditos arriba. Andá a disculparte con los cerditos arriba. ¿Qué es eso? Si no vas vos, voy yo. Hola, señor, me disculpe el nombre de Nar que asustó a tus cerditos. Es un desconsiderado el señor. Muchas gracias por su comprensión, señor. Espero que lo entienda, muchas gracias. Bueno, dijo que te va a matar, Nar, pero te perdona. Tenemos que morir al Terra, bueno, a mí me asustó mucho. Siéntame favorito y muéstrale las ratas, nice. ¿Qué estás haciendo? Nosotros es el único mapa que no nos pudimos pasar todavía esto. Mutilante. Por eso lo estamos jugando. Bueno, hay que traer todas las naftas acá. Donde los cerdos. Bueno, es que yo me acuerdo, yo tanto sin ver esto. Recu. Entonces ya está libre, ¿verdad? Me puede aparecer aquí y matar. Dale, suerte, Bernie. No, todavía no. Y felicidades porque te fue bien con el recuperatorio. Esperemos que la nota acompañe. GG, Bernie. GG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, verga! Bueno. ¿Por qué el cerdo acá? Porque lo trataste mal. Ah. Hay que sacrificar cerdos, por eso.
Ya, ya, pero antes eran... ¿Para suelto? Garima ¿Ah? Dijo, pobre pez. Suelto, sí. ¿Suelto? ¿Alguien liberó un cerdo ya? Sí, había un cerdo suelto que me atacó. Ah, el cerdo que te ataca, no el cerdo que sacrificamos. Está bien. No, ah, es que, claro. Es un jabalí. Eso, entonces. Bueno, por las dudas, te recuerdo, hay 5 llaves por ahí, que son las llaves de los 5 cerdos. Intentemos ir de a uno, cosa que en cuanto abramos uno, vemos si está la caca. Y si no está, vamos. Y siempre que abrimos celda, con un huesito en la mano, para agarrar el cerdo de una. Encontré la llave 2. ¿Pero por qué tengo la cabeza de cerdo en la mano? La tenía puesta en la cabeza recién, ahora se la sacó. Ah. Anda, dale. Buenas. No. Bueno, si les parece, voy a la jaula 2 a ver si el cerdo tiene la llave. ¿Está bien? Aviso a todos. Okay. Ahora a que encuentre la llave 2. 3. 5, obviamente está del otro lado, ¿no? Oh. Obviamente. 4, obviamente está del otro lado. Ah, mira, apareció un jabalí. Antes no eran jabalís lo que te perseguían, ¿no? Siempre fueron jabalís y siguen siendo jabalís. Que bueno, yo llamado no, cerdo no significa que dejen de ser de jabalís. No, ¿viste cuando estabas haciendo mierda? No, no me acordaba, sinceramente. Pensé que era. Bueno, muchachos, llegó el momento de la verdad. Jaula 2. Yo no me acuerdo. ¿Qué en la mierda? ¿Qué en la mierda? ¿Está la llave? ¡No! ¡No hay llave! Ahí está. Bueno, voy a colgar el cerdito. ¡Tengo un huesito! ¡Tengo un huesito! Nice. Garimo dijo efectivamente. ¿Cuándo tengo la llave? Una mierda. ¿Qué? Yo siempre voy a llevar un botiquín a la mano para revivir al pendejo que se. Ah, yo debí de dejar siempre todos los botiquines al menos si sabemos dónde ir a buscarlo. Y podés ponerte a buscar huesitos. Ah, ok. Bueno, como quieras, igual. Porque tenés que agarrar... Si querés hacer el rol del médico, hacer el rol del médico. Porque tenés que agarrar huesitos cuando veas. Claro. Yo estoy buscando llaves y huesitos. Pero no hay cerdos... ¿Para qué los huesitos si los cerdos están encerrados? Para cuando soltemos al cerdo, agarrarlos y está. Los huesitos los sacabas matando unos zombies que aparecen arrastrándose por las alcantarillas. Por cierto, que no se nota que estoy todo cagado y voy siempre atrás de alguien. Llave 3 y un botiquín. Yo estoy buscando botiquines. No tengo ni una llave yo, ni una sola. Para más placer. ¿Tenés huesito? Dos tenemos. Bueno, si querés te voy a abrir la llave 3 y reviso la mierda mientras vos te llevas al cerdito. ¡Ah, que lo vas a! Bien. ¿Querés? Hola, ¡ay, qué susto! Agarraste yo la... Ah, bien, tenés un inodoro, ¿no? Bueno, señor. Ahí va. No me acordaba de eso. Te busco el coso, el... Bueno, agarra huesito. Voy a la jaula 3. ¿Qué les parece? Okay. Y vamos. Dijo, tengo llave 4 y 5. Ok. Para, había visto un botiquín acá. Estoy en el cerdo 3, ¿eh? A ver si está la llave acá, ¿eh? Crucémoslo. Okay. Cerdo 3, que esté la llave, que esté la llave, que esté la llave. No, solo mierda. F. Man, no me gusta que sí, haya tanto. Lo ganamos en el último stream. Igual después de este, si ganamos con éxito, vamos al de la novia por enar. Lo jugamos en difícil con Nathan para hacer 2x1 en los eventos. Para ahí no encuentro el congelador. Bueno, aviso que como voy a poner el segundo cerdo. Y como el primer cerdo está colgado, para poner el segundo cerdo tengo que triturar el primer cerdo. Así que les aviso que voy a triturar el primer cerdo. Okay. Así que aléjense de el señor... ¿Este es Nathan? ¿O quién es este? Bueno, el señor este. El señor que se autopercibe furro y fanático de eso. Hola, vamos a morir. ¡Ah, que este mira que es caro, vení! No, porque se va a enojar, que lo vas a matar. No, pero es un besito. Ah... No perdí vista. Recuerden siempre por las dudas, cuando bajen un cerdo devuelve a poner nafta en el combustible. Yo ahora lo voy a hacer en cuanto verifique que no venga para acá el señor. Man, no sé dónde está. Está conmigo. Corre, Romy, corre. De acá, un jabalí normal es. Pensé que era. Oye, ¿por qué no intentamos ahora triturar 4 seguidos? O sea, tipo que cada uno lo tenga en la mano y vamos de golpe para acelerarlo. Ah.
A ver, eso es... O sea, el ideal de eso es hacerlo tipo más al final. Ahora no es tan importante porque no cambia mucho 1-2. Igual ahora estamos más priorizando buscar ir a un cerdito para buscar la llave. ¿Entendés? Para desbloquear ya todos los huesos. Claro, nos falta encontrar una llave, ¿verdad? Porque Garimo dijo que tenía 2, yo agarré 2, falta una. No tengo ni una. O Garimo encontró la tercera, barra Nar Rumi. Tuve otra. No. ¿Vos tenés 3, Garimo, claro, entonces? No, apretar la cata, aparecen 3 llaves. Garimo dijo 1, 4, 5. Sí, ok. ¿Dónde? Vamos entonces. Por decirle, llevo un huesito. Nar venía a ver el huesito, se fue, se fumó. Desapareció. ¿A qué huesito? ¿A qué llave vamos, Grimo? ¿A qué llave? Estoy escuchando. ¿Qué llave será la Chosen One? ¡Tata! Ya vi que era. ¿Acá? A ver. Hola, jabalí. Garimo dijo la 5 para el final. Dale, ok, 5 para el final. ¿La 4? Vamos con la 4. Tun, 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 tun. Y en la mierda, ¡ay! ¡Llave! 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 GG. Pero agarrala. ¿Qué es eso, yo? Al inicio. Al inicio. Voy a liberar a los cerdos del inicio. En cuanto encuentre el inicio. ¿Alguien tiene cerdo, by the way? ¡Ah! Entonces, claro. Y ahora ya podemos acumular cerdos, ¿no? Claro, ahora que sabemos, bueno, en cuanto encuentre el inicio. quedan los últimos 2 cerdos que sean los 2 que están al final. Bueno, Itsuma. Acá claro. Es, ¿no? Sí. ¡Liberen a los cerdos! Las bolas, vamos a triturarlos. Vos avísame cuando estés Garimo y yo lo trituro. ¡Ah, mira otro que lo vas a! ¿Trituramos 2, Pablo? Si quieren. ¡No huyas, cobarde! Dale. Ahí está, encontré otro huesito, pero como que ya tenía un huesito en la mano, así que está complicado. Claro. Me voy a llevar un huesito al medio y. Gente, estoy solo, no me gusta estar solo. Mejor, así te volvés más valiente. Iba a decir algo más funable, pero. Pero mejor no. Ahí viene, viene, viene. Para más placer. Así te haces más valiente, Rumi. Así te haces más valiente. A mí no le gusta este mapa. Va por Garimo. Justamente para mí, los veganos por este mapa se hicieron veganos. No es que no le guste este mapa. ¿Dónde está? No, todavía no ha salido porque debe estar en la otra dimensión. ¿Te comes, Garimo? Yo tenía miedo y ni siquiera estaba conmigo, no mames. Corrió por delante de mí, me ignoró totalmente, pero viste, vale. Eso es porque yo no me alimento de cerdos. ¿Este es el mapa que tenés que ir por una ventanita para allá al final del pasillo o no? Me perdonarás. No, ¿y Garimo aún aparece? Ah, perdón. No, okay. Todavía no lo vas a ver en el mapa, supongo. Acá, no. Después. Cuando aparezca lo ves. Ahí apareció. Ahí ya voy, estoy cerca. Yay. Ahí lo veo arrastrando. Yo voy a ver si aquí hay un cerdito, porque en esta habitación suele haber un cerdito y es la sala más lenta de venir a buscar el cerdito. Acércate, Garimo, acércate. Ole, yo no soy. Acá hay un cerdito, perfecto. Yo me llevo al cerdito, vos llevate al cerdote. Pero quédate quieto, pendejo. Vos tenés un. Garimo dijo que porque encerré un cerdito y sé dónde está. ¿Listo? ¿Escuchaste, cerdito? Rumi sabe dónde vives. ¿Puedes ir por las alcantarillas o no? Te tildo todo. ¿Si puedo ir por las ventanillas? Sí, se puede ir por la alcantarilla. Todo puede ir por la ventanilla. No sé por quién te referís, pero como aplica para todos, sí. Absolutamente todo se puede mover por la cosa. Los bichitos que tiene el huesito, el jabalí que nos mata y obviamente el señor furro de cerdo. ¿Vas a triturar esto? Déjame colgado mejor, ¿no? ¿Hace 5 puntos? Dale. Podemos hacer en realidad 3 juntos. Mientras se quede el coso encendido, podemos dejar uno colgado. Cosa que el que viene con un cerdo baja la palanca y después sube a colgarlo. Voy a subir. ¿Y por qué no hacemos que, digamos, yo me quedo con un cerdo en la mano hasta que tengan otro? ¿Cuántos cerdos vamos? 3. Como quieras, si quieres hacer eso, está bien. ¿El pozo rojo te hace daño o solo te ralentiza? No sé, me quiero morir. No sé dónde estoy.
No sé dónde está el tipo ni sé dónde estoy yo. Oh, creo que abrieron la puerta donde estaba el cerdito. Ah, no, está acá. Tengo miedo. Hace daño, ok, gracias. Agarra, come. Debe por el cerdo, le haré una hamburguesa. Ya es hamburguesa. ¿Agarró alguien? Yo agarré. Remo dijo buscando. Justo donde me viste, Boom. Yo sigo, viví y coleando. ¿Viene? Ven ahí, yo estoy buscando huesitos. Cerdo, Pablo, viene. Y tengo un cerdito, protégeme. Si supiera dónde estás, te protegería. ¡Mamá, es Remo! ¡Por si no las puertas, no! Solté el cerdito, me comió la alcantarilla. No. Man, pero se me cerró. Lo peor es que me dijiste, protégeme, me di media vuelta y desapareciste. Es como. No te puedo. Porque la vi pasar corriendo por el pasillo, entonces Garimo yo no dijo viene se por fue mí. Por la ventila. A vos me dijiste, corre que viene, me di vuelta y aparece Garimo. Hola. Y pasó por el otro coso, boludo. Puta madre. Uy, perdón. A mí me cerraron las puertas del refrigerador. Para tanto se cierran. ¿Dónde está Rumi? Todavía no parecí que estoy. No maté ni un bicho todavía. Yo estoy recorriendo mientras tanto. Buscando señores que quieran donar su huesito para una buena causa. Agarrarle una costilla de los que se estaban comiendo los cerdos. ¿Y aquí hay alguno? No parece. Ya parecí. Oh, y acá hay un huesito conmigo, ¿eh? Qué verga. Okay. Ay, te veo. ¿Un huesito te referís a un señor o un huesito ya destruido? Está el cerdo. El bichito. ¿El cerdo? Guarda que lo vas a espantar al cerdo y voy a ir atrás del espantarme. Lo vas a espantar al cerdo, no importa. Protégeme. Atrás hay un huesito que voy a buscar y voy a agarrar el cerdo que está ahí atrás tuyo. Ay, oh, esta no, cosa no. Naranja. ¿Qué? ¿Yo qué hice? Me metí en sangre, boludo. ¿Hay dos cerditos acá o soy yo? Me metí en sangre, cuidado. Garimo no dijo te lo chorie, boom. Gracias, porque la manqué. La manqué totalmente. ¿Qué tienes que ya has pisado sangre? Bueno, acá encierro el cerdito, ¿eh? Ahí encierro el cerdito. Está atrás mío, ¿eh? Ah, está atrás de... En esta puerta. Garimo. Ahí anda. Fuck. Está conmigo, ahorita. Me va a matar, ¿verdad? No te va a matar, corre como condenado. No todos los héroes llevan capa, pero corre, ignóralos. No, señor, no, ¡atrás! ¡Shu! ¿Se calmó o no? No, aguanta, nos quiere dar su amor de vuelta. Uy, se fue para allá, cuidado. ¿Dónde? Con Garim y Rumi. ¡Ay, no! ¡Me está comiendo el cerdo! Estoy muerto. No, puta madre. Anda, quédate acá, Garimo. Yo lo mato. Me agarra. Garimo dijo como que te agarra Boom Mackins. Pensé que me estaba agarrando a mí. Señor, venga, no quiero hablar sobre Jebus. Bueno, no quería hablar de Jebus. ¿Dónde quedó tu cerdo? Voy a ir a curar a quien sea que esté ahí asesinado. ¡Ay, el espirran que se metió este tipo! Me cagué todo. Literalmente se teletransportó al lado mío, más o menos. Pero que mataron a Garimo, ¿eh? ¿Mataron a un inocente? Voy a buscar otro huesito, ¿eh? Porque quedó un cerdo en la zona de... Yo voy a buscar... En la zona de matanza quedó un cerdo. En la cocina había visto un cerdito, así que lo voy a buscar. Garimo, ¿dónde estás? ¿Quién sabe? ¡Ay, que me agarra un jabalí en el orto! ¿Quién quiere ser hamburguesa? ¡Sí, vos querés ser hamburguesa! ¡Vos! ¿Por qué? ¿Por qué cadáveres? ¿Por qué hay como torsos andante? Eso es lo que tenés que matar para los huesitos. Son los huesos. Le tenés que pedir prestado una costillita. Te la van a dar voluntariamente. Ay, qué bueno. Tengo un hueso ahora. Che, veo que alguien trituró un cerdito y no volvió a ponerle nafta al coso. Yo fui, perdón. Se
Yo hubiera muerto hace rato si Arlene en este juego. Para mí la clave es ser 4. O sea, hay un logro que dice pasarte en solitario, eso es, solo los hackers lo tienen, porque es imposible. Creo que viene. No viene. Está conmigo. Lo escucho muy cerca, ¿eh? Está arriba con nosotros, está arriba. ¡Ay, lo vi! ¡Atrás! ¡Shu! ¡Fuera! No, huesito. Pues yo también, pero no vi cerdos. Creo que en la zona de matanza había uno. ¡Corre! Garimo dijo en el invernadero hay uno. ¡Ay! Me va a matar, porque creo que tiene los ojos rojos. ¿Qué tiene que tenga los ojos rojos? No le afecta el UV. Ah, genial. Lo que me faltaba. Me encanta que tengo el UV al máximo y en vez de matar el cerdito prefiero esquivarlo. A ver, ¿algún señor que me quiera donar una costilla? Tengo acá un cerdo, yo tengo hueso, te lo doy. Solo que estoy arriba por miedo. ¿Alguien puede venir a poner gasolina que necesito poner un cerdito? Voy. ¿Yo dejé el coso con gasolina? ¿Quemaron un cerdo? No, sí, no, pero está puesto uno ya. Yo puse uno y recalé la nafta, solo faltaba darle la perilla. Tengo uno en la mano, no lo puedo soltar. Estoy yendo, para ahí me bugueo. Hay un cerdo arriba también con el otro cerdito. Ahí voy. ¿Está la nafta puesta? Sí, pero tengo un cerdo en la mano. Igual esto lo puedes hacer con cerdo en la mano, ¿eh? Sí, pero no quería que se enoje. No querías bajar. Está arriba conmigo el pendejo. ¡Qué verga! ¿Por qué la nafta se sacó en la mano? Pablo, si tenés huesito, no. No, no tengo hueso. Estaba buscando huesito donde me llamás. Ahí está poniendo nafta. Que no me interrumpa. Lo escucho al lado, ¿eh? Está arriba con nosotros, pero no sé dónde se fue. Igual, qué hijo de puta el héroe en el Jefe del Fuego nos puso un pozo de sangre justo al lado de donde se ponen los cerdos, ¿eh? Sí. Eso es maldad pura. Me cansa. ¿No viene por mí? No, está arriba con nosotros. Ok. Está arriba, le tiramos sobre. ¡Tiene los ojos! Lo bueno es que esta zona segura porque se bugué y no viene para acá arriba. ¿Qué me pasó? ¿Por qué cierras? ¿Cómo salgo de acá? Saliendo. O sea, pero aquí me voy a morir de nuevo, hay una trampa para... ¿O cómo salgo? O sea, ¿de verdad? ¿Literalmente saliendo? No sé de dónde sale, que estás preguntando de salir. ¿Qué clase de Lethal Company es uno? El único en su clase. Tengo 3 vidas. Garimo dijo mata a los bichos con el V. ¡Ah! Te acabas de morir. Ajá. Ah, sí, tenés que matar a los señores con huesitos con el V. Es la segunda vez. ¿Y qué pasa si me quedo sin vidas? ¿Cómo sin vidas? No tenés vidas. O sea, si me dice arriba 3 y cuando me morí me dice 4. Sí, antes de morir. ¿Te podrás parar? Esa es la cantidad de bichos que tenés que matar para mí, ¿eh? Pablo. Ah, ok. ¿Te podrás? Sí, era la cantidad de bichos. ¿Qué cosa, Rumi? ¿Te podrás quedar en las vigas parado y no te mata? ¿En las vigas del medio o en las vigas de la sala de trituración de hamburguesas? En las vigas del medio. ¿Los cerdos normales? ¿Los jabalíes? Los jabalíes no te matan. Nuestro querido amigo... ¡No! ¡Atrás! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Chu! ¡Perro malo! No puedo salvar a quien sea que esté ahí arriba. Voy a tratar de ir. ¿Alguien está yendo? Yo estoy yendo a los botiquines. ¿Estás con un botiquín? No, estoy yendo a los botiquines. ¡Perro malo! ¡Shu! ¡Shu! Te me tranquilizás, ¿eh? Garimo, venimos a... ¡Pablo, ganar! ¡Quédate quieto! Me está matando. ¡No! ¡No! ¡Tenía que saltar a la min! ¡Estuve a esto! ¡Me estaba queriendo tirar el piso de abajo y no llegué! ¡Puta madre! Si alguien tiene huesito arriba en la zona de matanza, había un coso, ¿eh? Voy a tratar de ir. Vení, seguime, Garimo, seguime. Por favor, vení conmigo. ¿Por qué se volvió a enojar? A veces se enoja. Porque le caes mal, ¿no? Vení, Garimo. No confío en vos y no lo juzgo. Yo pongo el otro. Matarlo. Anda abajo. ¿Cómo lo mato? Anda abajo y... ¡Matándolo! ¿Qué le caíste a Garimo, Erana? Y ahora poné gasolina.
Voy por ti, Pablo. Dale, me voy acercando en la zona de los botiquines mientras tanto. Casi te tirás en el coso, Pablo. Vos. Puta, me estoy por morir. No puedo poner al cerdo, boludo. Dime si viene. No podía poner al cerdo. Ok. ¿Cuántos quedan? 7, ¿eh? Queda uno más que está salvaje y de los, quedan los pelos de la jaula, ¿eh? ¡Ay, la p! No lo vi, no me lo esperaba arriba, No me lo esperaba arriba. Me cagué todo. Te juro que yo pensé que me había cogido, que me iba a coger a mí cuando lo escuché tan cerca. Viste, a mí por suerte solo me agarró, no me cogió. Sí, podría haber. Pero. No, pues si no, ya no me podría seguir sentando. Pero. ¿Qué si me ve? ¡Soy estúpido! Se está haciendo todo mierda ya. Por eso lo mejor de los jabalíes es esquivar, ignorarlos. Es que me ralentizan. Sí, él no puede escapar. Man, acabo de. ¿Alguien va? ¿Nar, vas a rescatar a Pablo? No puedo, no tengo nada, no tengo vida, no tengo vida, no tengo salud. Casi escupo un pulmón, me cagué todo. Bueno, al menos no fui el único que se asustó. No tengo ni botiquín. ¡Qué sangre! ¡Ay, no mames! Toqué la sangre, ¿qué pasa? Nada, te ralentizo un poco y te hace daño. Me va a matar, ¿no? ¿Hay un botiquín por acá? Abajo hay botiquín, cuidado que me acabe de pisar, ¿eh? Ahí le mando un amigo. Les mando un furro. Aunque no sé si se aplica un furro con un cerdo, pero igual. Les mando a Jigsaw. A Jigsaw versión bestia. Ay, se me fue el corazón. ¿Dónde estás? A ver, había un huesito cuando me mató la primera vez. No sé si alguien lo agarró. No. Voy a hacer intento número 2 de ir a buscarlo. Voy contigo. Te sigue un cerdo. Que me siga. Acá está el huesito. Man, es que me da ansiedad que todo tiemble. Pues te va a dar mucha ansiedad. Man. Garimo dijo al bebé y solo falta un chancho. Sí, lo estoy buscando. Ahí estoy por salir, ¿eh? ¿Dónde está el último chancho? ¿Dónde está el último chancho? ¿Dónde está el último chancho que queremos pasarnos este mapa que nunca pudimos pasarnos? No puedo tenerlo. ¿Se tiró? ¿Por qué se tiró? Cerditito, ¿dónde estás? Hamburguesa te quiero hacer. O cerdito. Para morfarme el hijo de Remilio y mis aranas. ¡Wey, pará! 7 de 10, ¿pero hay uno colgado? Pues hay uno colgado, ese es el último. Sí, uno colgado. Wey, pará. Voy a chequear, por las dudas. Ábrete, sésamo. ¿Suelto? Está conmigo, sí, suelto, un cerdo normal. Sí, acá en el gancho ni ninguno. ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está? Caminando, ¿dónde está que se murió? ¿Vos sos de fiambre? Afuera. Ahí somos dos muertos. Que hay dos caídos, pará. No sé si me conviene, creo, ir a salvar, Yo puedo revivirlo, pero agarra al cerdo. Ok, te sigo. Está acá. Ahí está, aquí está. Aquí ¡cuidado! Está. ¡Atrás! Fuck. Sí, lo veo. Acá hay un huesito, yo estoy con un huesito. No puedo. A ver. Puta madre, nada. Perdón. Es que no te veía, perdón. Intenté revivirte antes. Estaba tratando de alejar para que no te pongas. Igual estaba medio difícil. ¿Soy el único vivo? Sí. Perfecto. Cuelgo el cerdo y recemos. Oremos. ¿No es lo mejor primero revivir a uno? ¿Y perder el cerdo? Estoy en un charco de sangre. Sí. Con un huesito y no es mejor. Listo, cerdo colgado. No sé si me conviene ir abajo, Pablo. Intentar ir abajo. Garimo dijo yo te vi en el congelador. Perfecto, ahí voy. Garimo dijo quédate allí, boom. No hay más botiquín. Ok, estoy acá con un botiquín. Sana, colita, relacino. Bueno, los últimos dos cerditos son los que están en las jaulas que tiene Garimo las llaves.
Así que Garimo, no te mueras más. No, vos no sos el importante. ¡Vos sí! ¡Atrás! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Ay, me mata Jabalí atrás mío, la puta madre! Tenemos un solo botiquín. ¡No! ¡No quiero no. ¡Pablo! ¡A Pablo! ¡Pablo! ¡No! ¡Están condenados! Y como no me mató el bicho sigue enojado. Me pongo a buscar botiquines, aunque no un carajo. Aquí veo uno, yo veo uno, pero está como debajo del mapa. Creo que se volvió. Está en tu cor- ¡Ah, en el sótano! Hay un sótano, sí. Al lado de la carnicería donde trituramos el coso, no, por donde entramos. Estoy grabando un botiquín, estoy grabando un botiquín. Cagamos, ¿por qué no me mató la bicha? Fuck. ¿También te mató un jabalí por la espalda? Como dijo, a mí ya me mató el bicho. Estaba matando a la F, ¿no? Bicha, entonces, Garimo acaba de decir que perdió. Bueno, muchachos, 7 de 10 y el octavo estaba colgado y el noveno y décimo enjaulados, o sea. No puede ser, no quiero gritar más. ¡Ay, por qué a mí! ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás conociendo? Si te hace sentir mejor, Nar, todos nos vemos siendo colgados, morfados. O sea, yo me veo a mí, Rumi se ve a ella, Garimo se ve a él, vos te ve a vos. No te preocupes. ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo con esta mierda? No sé. No sé qué es lo más difícil de este mapa. Para mí lo más difícil de este mapa es el... Que lo más difícil de conseguir es el elemento para agarrar los cerdos. El sacrificio. O sea, lo que sería el equivalente a las tortas de la boda. O al trigo del primer mapa. En este caso, los huesitos. Que tenés que buscar un bicho, matarlo y ahí tenés el huesito. Eso es lo más difícil. No, maté 31 enemigos. Uy, yo le di instantáneo seguir, no, ni leí la estadística. Bueno, soy un cagado, yo me estoy meando, así que voy a poner iniciar juego y voy a hacerme un speedrun al baño. Así que cuando estén, pongan el ready. ¿No tenés suficiente para los perks, Nar? Voy a bajar después de esto. Tengo dos. Ay, sí, la hamburguesa de los McDonald's tiene gusanos. Ay, pero es tan rico. Pero es tan barato. Lo veo re chiquito a Garimo en tu bueno, stream. Ahí vengo, ¿eh? Ah, es que se cambió el reactive y no vi que se había hecho más pequeño. ¿Y si pones todo el juego en grande, nada? No me gusta. Quiero porque se pierde el chat y el VTuber te paría el gameplay. Entonces a la hora de editar un video, quieren como... Ah, ya entiendo. Es para que el editor, si alguien edita este video, pueda recortar eso y... Y claro. Si quiere poner mi torte. Shecuti. Ay, odio este tipo de juegos. Yo no sé para qué USA. Me pongo juegos de moda. Cult member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse. ¿Por qué no he jugado un plasma? In his youth. Claro, como si fuera a ser mejor. Determined creo que lo sobreviviría un poco menos. Azazel. Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. No, que me iba a venir un ratito nomás. Pero... No. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Después lo hablamos, pero no sé si voy a poder comprometer. No. Tengo unas ganitas de... Sí. Ay, mi celular. No tengo mi celular. Ahí vengo de vuelta. ¿A ti te gusta, Pablo? Pablo se acaba de ir en un segundo. Sí. Ya vi. A ver, me llevo la nafta. ¿Te acordaste ya un poquito del mapa? Sí. Ya, ahora sí. ¿Lo disfrutaste? No. Dice de todo menos disfrutar. Ahora me acuerdo por qué no jugaba esto. Literal, no me acuerdo por qué no insistía tanto para jugar con la gente. Yo dije que sí, porque digo, hace un montón que nos jugamos con Nar. Y después cuando estaba sí, sí, la hora dije, ¿por qué dije que sí? Sí. No, es como, mira, solo porque es Halloween lo juego. Y aún así tengo que pasarme el puto Security Breach de Five Nights at Freddy y no quiero. ¡Oh! ¡Ey! Ah, no te puedes parar en las vigas. Es que te puedes. Si puedes, con las cajas. Sí, tienes que usar las cajas.
A ver, a ver, a ver. Quiero probar de nuevo para ver si me puedo salvar. Igual no sé si conviene. Tengo llave 1. Conviene tal vez si se le ponen los ojos rojos. Mira, así. Salto. No, ¿ves que no te podés parar a mis pies? Sí, ah, no, así las atraviesas. Me daba la sensación de que te jodías, what the fuck. Sí, era como que te trababas, ¿no? Y luego caías. Sí. Voy a probar de nuevo, pero en otro lado. Maybe acá cerca. ¿Tiene? Igual está bueno, porque si no que... ¿Y acá arriba? No, tampoco. En la, arriba de la jaula tampoco. Te resbalás. ¡Ah! Muy bien. ¿Arriba de la jaula te resbalás? ¿Qué jaula? Sí. De la jaula esta, la que te traba yendo hacia la... Desde la... El frigorífico hacia... Hacia el lado de las jaulas. Que hay una jaula en la que por ahí te traba... ¿Acá arriba quizás? ¿Más? Adentro del frigorífico. Claro, sí. Igual te remata, te reagarra para mí esa maga. Sam, perdón, Sam es el viejo, el del pueblo. Acá creo que es el Sam. Que tengo yo. Acá, Pablo, mira esta. Arriba de esta jaula, desde arriba me traté de tirar. Y es como que te resbalás con el borde. Gente, cometí un error. Challenge de acepto. ¿Ah? Challenge de acepto. Con Rumi. Ah, ya. Agarré una llave, la llave 5, y no quiero ser responsable de abrir una jaula. Oh. La puedes abrir primero. Pero avísanos y anda con un huesito. ¡Ay, casi! ¿Con puro hueso de...? ¿Podrías agarrarla a salir? 3, 6. A todo esto, puro hueso de Blim Mandy era... La muerte. Era la muerte, ¿no? Ajá. Che, ¿no íbamos a...? Sí, sí. Ahí solté el teclado y me dejé caer y... Claramente aterricé bien y solito se me movió. ¿Qué verga? ¿La jaula? Sí, sí. ¿Viste? Challenge defraud. Garimo dijo deberíamos jugar el otro mapa. No. Y vamos a jugar el otro mapa, pero no pasa nada por no probarla. Siempre se puede probar. Llave 4. ¿Cuántas llaves vamos? Garimo dijo 3. Faltan 2. 3. Finders keepers. Dale, Garimo, ya te gané, ¿eh? Es que vos eras la que tenía más llaves en el anterior, ya te gané yo con 3. Y Nar tiene una, cuidado que te dejamos sin llaves, ¿eh? Yo nunca agarro ninguna llave. Garimo dijo, ya no está el gato. La responsabilidad de las llaves es demasiado grande. Tengo un hueso, muy bien. Bueno, si tenés un hueso, lo que podés hacer es meter, lo que podés hacer es ir a abrir la jaula del cerdo que tenés, poner el hueso en la puerta, cosa que cuando apenas abrís la jaula, el cerdo vaya al huesito y ver en la mierda. Oye, me respondan, porque yo tengo para ver botequines a través de las paredes, entonces puedo andar buscando ese respawn. Igual, lamento informarte que esa habilidad es una mierda, porque el rango que tenés sigue siendo el mismo. Lo único que hace es que el aura lo veas a través de las paredes. Claro. Pero a los 5 metros de rango, ¿entendés? Claro. Garimo dijo a un recuerdo. O sea, mira al medio del mapa, anda al centro del mapa, parate donde estoy yo, si querés. Yo ahora mismo estoy viendo medio botiquín. El aura de medio botiquín por el rango de mierda que tiene. Mira, acá puedes ver el rango de mierda que tienen los botiquines. Ese es el rango. No, yo te entiendo, pero ¿sabes cuándo sirve? Cuando estás tirado. Cuando estás tirado y está todo oscuro, a mí me sirve para encontrarlo rápidamente. Pero te aviso que cuando no hay paredes en el medio, y vuelves el aura. O sea, lo único que cambia es que lo único que hace es que lo ves a través de las paredes. O sea, Laura la ve siempre. No es que no la ve si no tiene la habilidad. Por eso dejé de usar la habilidad. Buena, señor, ¿todo bien? ¿Cómo qué? Ah, ya lo colgué el cerdo. Che, ¿para qué sirve agacharse en este juego? Si querés te digo, pero... No es necesario agacharse. Por si querés ver abajo del coso, no sé. Quizás hay mecánica de esconderse que desconocemos totalmente. Y así sería la forma de pasártelo en solitario, pero bueno. ¿Me pueden abrir un cerdo? Voy a tener un cerdo en la mano y voy a estar ahí esperando que... podés girar la palanca abajo, aunque tengas un cerdo en la mano, ¿eh? Yo no tengo llaves. No, lo que quiero es tener un cerdo yo para que cuando agarren otro y vayan a triturar, trituremos tres de una. ¿Pero no tenés vos la llave
Falta una. Ya la abrí. Acá ya viene. Estoy buscando la última llave. O huesito. Estoy en el lado uno. Por si acaso. Tony, puta, ¿de dónde es eso? ¿Qué te copias, Garimo? Te veo los ojos locos. Garimo, ¿estás ahí? Dame una señal. Está conmigo. Garimo dijo Tony con Rooming Jazzcast. Ah, igual la llave puede estar abajo, ¿no? Yo estoy en la zona de... los lockers. Estoy buscando a Tegarimo para que me la abras. Uy. Traigo lo que dijo. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Dijo efectivamente. Les gané 4-1-0. 4-1-0-0. Che, por favor, que no salga sangre al lado de los cerdos. Bueno, lo importante es que yo no me muera al final, muchachos, porque yo tengo las llaves. ¿Está bien? Habla. Abre. No sé dónde abre. Mierda están. ¡Abre! ¿Tienen huesito? Garimo dijo, pero tú tienes la llave. Ya. ¿Tienen huesito? Porque yo no tengo huesito. Solo Pablo, eres el único de las llaves. ¿Dónde estás? Yo buscando huesos, porque sin huesitos no voy a abrir jaula. Claro. Ah, ok. Y es para que me abras una. Ok. Recién fui por una jaula, vi que no estabas, estoy yendo a las otras. Estoy yendo a las otras yo, no mames. Espera que estoy detrás tuyo, creo. Me voy a encerrar un toquecito en el inicio. Voy, Pablo, estoy detrás tuyo, no te muevas, deja hablar. No, aquí estoy. Vamos con la número 3. Deja el tirar el huesito. Ok. A ver, tan. ¡Sí! ¡Sí! Wow. Me quedo en el inicio un toque. Ahí vengo, Dale, yo voy a liberar a los cerdos. ¡Ya salió la segunda llave! Segunda, o sea, mejor RNG. El RNG está con nosotros, El RNG está con nosotros. Si no ganamos ahora, va a ser muy probable. Será imposible. Va a ser muy probable, pero... No sé por qué no se cambió Kelly a malvado. Porque no trituramos nada, solo colgaste, no lo trituraste. No, perdón. Es que estaba hablando con Kelly porque canjeó algo y pensé que era que me había cambiado el modelo. Pero no, solo canjeó una flashbank. ¿Mi bot acaba de borrar tu mensaje también en tu directo? ¿Sí? ¡Oh, qué grande el bot! Ahora funciona en multi-stream, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué? ¡Nar agarró la llave de la jaula! ¡Nar, la puta madre! ¡Vení! ¿Qué? ¡Me robaste la llave de la jaula! ¿Cómo? Viniste atrás mío cuando le agarré la mierda y me robaste la llave. Yo pensé que la agarré, yo me iba acá y me dice, ni está la llave. ¿Cómo si la agarré? Aprieto el enter y dice, Nara agarró la llave de la jaula. Perdón. Me roba la llave, se hace el boludo y no viene a abrir la jaula. Aquí está. Me encanta que me ignoraron el hueso. Creo que sabía que lo ignoraban, pero no perdía nada para intentarlo. Aquí hay un cerdo encerrado. Bueno, hay un cerdo abajo, voy a dejar el del piso abajo. No, sí voy a agarrar el del piso abajo, pero después no vamos a buscar el de abajo. O sea, sí, es el más fácil, pero no lo vamos a venir a buscar. O sea, vamos a estar buscando el arriba. Bueno, y voy con un cerdito, Ajá. Así que... Si querés, anda bajando y... Es verdad, estaba FK, es verdad que Rumi está FK, ¿verdad? Rumi está FK. No, mejor no la esperemos, dale, titula el cerdo, dale. Quiero una hamburguesa. Quiero mi hamburguesa, mi crusty hamburguesa de cerdo. ¿Tritura? La nueva... crusty costillita. Jodeme que ahora hay una cosa más crusty, estás diciendo por los Simpsons. Sí, la crusty costillita es de tiempo limitado. ¡Alza la mano! ¡Ah! Y yo bien retrasado. Opa, que está aquí, man. Dale, tenés que poner vos la nafta, porque vos pusiste el cerdo. No puedo agarrar yo la nafta. Tenés que recargar la nafta. Ya estoy poniéndole. Y después tenés que darle atrás a la el coso para girar. Si querés, Rumi, anda haciéndolo, okay. Que estás acá. Voy. Dale, ajá. Yo le voy poniendo la nafta. No, pero tiene Pablo. ¡No! ¡Atrás! ¡Feo! ¡Atrás! ¡Pablo, tírate! ¡Ahí está! ¡La puse! ¡Señores! ¡La puse!
La puse. Que realmente es lo puse, pero quiero que sea de doble sentido, por eso lo di en femenino. La puse. Encerré un chancho en una habitación. Nice. Ahorita te voy a revivir, Pablo, estoy ahí. Dale, igual hasta que no reviva. Ah, mira, los tres juntitos. 3-1. Ay, mi corazoncito ahí. Acabo de estunearle, es como. Estoy en los botiquín, Creo. Okay. Sí, estoy al lado de un botiquín y al lado de un huesito. Estoy al lado de un botiquín y un huesito, así que vengan dos. Y un cerdito. Hueso, cerdo y botiquín, todo. Triple. Triple combo. Voy. I'm running. Ojalá se lo coman a... No, qué verga. Pero revivime. Re gratuito. Dale, si quieres es todo tuyo el cerdo. Quiero cerrar la puerta porque... Bueno, agarro esto porque puedo. Aunque no necesitamos más, pero lo agarro porque puedo. ¿Alguien te salvó ya? Sí, Garima. Me dije re agresivo el que ver... me acabo de dar cuenta que Garima se sacó la skin de Navidad. Me hubiera puesto la otra. Que no entendí nada. Me hubiera cambiado de skin. O sea, por ahora no te puse la atención. Sí, se le voy a dar. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Shu! Creo que se le está matando. ¡Me está matando! ¡Me está matando un cerdo! Perdonio, ¿qué dijimos de lastimar a Nar? Que no en directo porque si no irías preso. Tiene que ser sin testigos. Déjalo colgado, si querés. Después lo trituramos con doble, con otro. Así se enoja una vez sola. No. Acá hay huesitos. Agarro un huesito. Mira el lado bueno, como me comí a mí. Está calmado. Sí, es que está lleno. Se comió todo un furro, imagínate. Por dos días no debería comer más. Bueno, señor, permiso. Muchas gracias. Espero que no le moleste. Estoy hablando de pelos. Estos días está con alergia. Voy a chelear un cerdo que seguro está acá. Oh, no. Pobrecito, flechito. No tiene la culpa. ¿Cuál? Si soy yo el que... No tiene la culpa de haber nacido así. Tranquilo, que no te asuste el gatito, cerdito. Es de la familia. Buenas, permiso, muchas gracias. Señor, ¿me deja pasar, por favor? Tengo uno de los cerdos que usted no, que usted quiere cuidar. Señor, ¿me deja pasar? Bueno, está bien, doy toda la vuelta. Me escribieron un WhatsApp. ¿Será para mí? ¿De que estoy gritando mucho? No, ok, sí, que dicha. Yo tenía miedo, me también miré el WhatsApp para ver si habían escrito a mis vecinos. Sí. Es que creo que estoy gritando muy fuerte, entonces es como... ¡Morite! Ok, perdón. Bueno, muchachos, vamos a hacer hamburguesa, ¿eh? ¿Qué? Yo estoy en los botiquines. Yo tengo un huesito. Bueno, atento que voy a hacer hamburguesa. Haciendo hamburguesa, 75% y hamburguesa. ¡Yay! Y voy a dejar... ¿Hago dos seguidos o lo dejo colgando el quinto? No, hacerlo una. Aquí hay un cerdito, Creo que los pozos de sangre se hacen donde morimos, porque justo ahora que me morí, hay un pozo de sangre donde me morí. ¿Alguien me puede ayudar a matar a este cerdito? Darimo, cuidado, atrás tuyo. Atrás tuyo, Darimo. Mientras tanto voy a meter suspenso. Estoy atrapando un cerdo en Pokémon GO a ver si es shiny. Vení. Nada que ver, por favor. Cerra la puerta atrás tuyo. ¿El monstruo de este mapa es mujer? Yo pensé que era varón. Me sonaba que era Nathan. Dale. Estoy con el bicho este. No, ¿se puede hay otro filmar al estudiarlo? Me cago en la vida. No sé qué se hizo. Tíralo. ¿Lo colgaste? Sí, vamos. Sí. Muchachos, este es el 6 y queda uno más. Viene. Va por la escalera. Ah, no, se fue por la alcantarilla. Muchachos, queda uno más. Uno más, ¿eh? ¿Uno solo? Uno más, los dos veces están enjolados. Ok. Pero si vamos por 6, Pablo. Por eso. Es encontrar uno, lo dejamos colgado y vamos a buscar a los que están en las alcantarillas. O sea, es conseguir los huesitos. Va. Oh, no. ¿Volvieron a aparecer sangre? Hay un hueso, yo, cualquier cosa. Es porque yo me morí ahí, para mí la sangre aparece donde morimos. Oh. Donde morís queda charco, acá confirmado por nuestro... Toma. Hay hueso acá. Ok. Acá abajo un botiquín. ¿Aquí quieres el hueso? No, ok.
Ahí subo para ahí, agarro un botiquín. ¿El jefe se calmó o no? Es que no puedo soportar el estilo neutrón. No, está re enojada. Me viene, creo. Ok. ¿Qué tiene que te venga? Pues bien, ¿no? Malo. Cerdo, malo. Me cogió igual, es que tenía un cerdo detrás. ¿Perdiste el huesito, Valo? Otro huesito. Perfecto, lo saco afuera. Ah, hay un huesito, Arimo, por si quieres agarrarlo. Bueno, a buscar el último cerdito. Estoy nerviosa, no quiero gritar, por favor. No quiero gritar más. En la cocina hay otro huesito, ¿eh? En la cocina, pero ¿quedó ahí tirado? Sí, porque tengo otro hueso. Aunque podría sacarlo acá afuera. Y lo voy a llevar y después agarro otro, ¿eh? Yarimo dijo Lumi revive sanar mientras. No salió todavía, ¿no? Ah, sí, ya lo vi. Ahí voy. Pero déjame a mí llegar antes a la zona, ¿no? O sea, yo puedo llegar a la zona de botiquines, tranquilo. No, pero ahí voy. Ok. Se volvió a enojar, está conmigo. ¿Está con vos? O sea, sí, más o menos por donde estoy. Entonces voy a esperar, Lumi. Bueno, agarré el huesito de la cocina. Mira, y no, llevé el que tenía donde estaban los botiquines y todo eso. ¡Chu! ¡Malo! ¡Cerdo, malo! ¡Atrás! ¡Viene! ¡Lo encontré! ¡Estaba afuera! ¡Lo encontré! ¡Estaba afuera! ¿Lo agarraste? Sí, voy a intentar colgarlo, ¿eh? ¿Dónde está? Ya. Ay, no me digas que está cerrado. ¡No! Me pegó un jabalí, la puta madre. ¡Ah! ¡Era Garibo! ¡No mames! ¿Por qué tiene los ojos rojos, pendejo? Igual sí tenía los ojos rojos. Me pegó un jabalí, pero un huesito, ¿eh? Porque me hizo... cuando te pego un jabalí, soltás lo que tenés. Y como tiene un cerdo... Pa. Perdí uno de los huesos. Bueno, muchachos. ¿Se mató el jabalí? Buenas noticias. Nunca estuvimos tan cerca. Nos quedan 3 cerdos que están enjalados. Así que tenemos que conseguir 3 huesitos. Demasiado. Un cuarto por las dudas. O sea, yo buscaría 4 huesitos por las dudas. Que nos pegue un jabalí, no se la tiene un cerdo. Acabo de ver cómo se teletransportaron hacia vos 2 jabalíes. O sea, 4. Al pelar. Ah, Garino dijo yo tengo un Wizzle. Sí, pero no. Ok, faltan 2. Se nos va. No encontré el cerdito, Garino. ¿Dónde está? ¿Qué grita tanto? La escucho cerca. ¿Y si dejó que me mate para que se calme? La puta madre, me mató rápido. Me cagué todo. Dije, me choqué con el huesito, el coso. Bueno, lo puedo seguir ignorando y de la nada me tiro de un golpe. Es como, ¿what? No tengo botiquín, voy a buscar, ¿eh? Tranquilo. Yo tengo, estoy contigo. Gol que en el barro de los cerdos. Cuidado que hay muchos jabalíes. Ah, está bien, es Nathan es varón. Yo tampoco me lo esperaba, porque como que tarda unos segundos, ¿eh? ¡No! Garimo dijo, entonces mejor de solo en un lugar. ¡No! Dejaron de los botiquines más. Cerdo, no, malo. Cerdo, malo. ¡Ay! ¿Dónde está el puto cerdito? Hay uno colgado. ¡No! ¡Cerdo, malo! ¡Cerdo, malo! ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que hay uno colgado, no? ¿Pablo? Sí, hay uno colgado. ¿Para qué? Que me muero. Sí, hay uno colgado y los otros tres están enjolados. Me quedé sin V. Veo caer la gente. Ya, pues. ¿Cuántos huesitos tenemos? ¿Uno solo? ¿El que está acá? Hay que conseguir 2 huesos más, ¿eh? Idealmente 3, ¿no? Por si nos da un jabalí para recuperar el perdido, pero... 3, 4 jabalíes ayuda. Me van a matar. Vale, ¿dónde están estos donadores de costillas? Aquí encontré uno.
¿Encontraste un cerdito? Encontré un donador de costilla voluntario. Ah, ok. Ay, me parecía ver un cerdito por acá. Acá hay uno, mirá. Hay uno encerrado. Los tres están encerrados. Yo tengo las tres llaves. ¿Y entonces? Es que buscar los huesitos, así los hacemos todos juntos. Ok, tenemos. Hay uno acá, un huesito. Otro lo tenemos en la mano. Y otro. No sé. Y falta otro más. Ok. Voy a curar al de arriba, Está curando alguien más. Bueno, llevo el segundo huesito acá. A buscar el tercero. Idealmente un cuarto, igual, Yo buscaría un cuarto hueso, si se puede. Ok. Me agarra. ¿Te agarró? Sí. No, Garimo, no. Garimo, ¿te tiraron en serio? A mí. A Garimo también. No, pero alguien cayó también. Sí, a Garimo. Man, no me puedo tirar. Había demasiados jabalíes ahí, boludo. Y yo me di vuelta y lo veo ahí Garimo sufriendo, pobrecito, y dije, para, te ayudo. Y bueno, fue tarde. ¿Dónde está el que se cayó? Está en el otro mundo todavía. No, pero había uno que se cayó. Bueno, muchachos, encontré un tercer huesito. Yo iría por un cuarto, por si un jabalí nos pega y nos hace tirar el cerdo y perdemos. No, no, ya no hay tiempo. Me encanta. Estamos muriendo y no nos tenemos tiquenes. Me encanta que estaba dando vueltas en círculo ahí en la zona donde los donadores de costillas. Y de repente los encuentro todos acorralados, boludo. Como que querían correr y no podían. Los maté todos. ¿Dónde está el muerto? Yo estoy en la zona de matanza. Ok, voy. Si soy capaz de saltar, ahí está. Ahí voy, Estoy yendo a salvar al que está del caído. Estoy intentando llegar a él, pero no se van a Garimo. Dejo que me domine el pánico. Me morí. Oh, fuck. Me asusté. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso no conseguir el cuarto hueso. Pero si ustedes ven que estamos mal. Yo estoy vivo. Si ven que estamos mal de botiquines y eso, voy, empiezo a abrir jaulas. Mira, Rumi, si te pega un jabalí cuando tenés un cerdo en la mano, perdés el huesito y necesitas otro, que es lo que me pasó a mí hace un rato. Yo tengo uno en mano, botiquín. Sí, por eso digo de conseguir un cuarto hueso por las dudas. Por si un cerdo nos pega en el medio. No, un botiquín dijo. Dejemos los huesos enfrente de las jaulas. Sí, podemos hacer eso. Llevemos huesos a las jaulas. Banco eso. Bueno, ahí voy también. Oh, y la concha que lo parió. ¡Está acá! ¡Está conmigo! ¡Me cago en ti! ¡Está acá! ¡Tiene un huesito en la mano! ¿Hay una jaula de este lado? ¿O hay dos de este lado? ¡Hay dos! ¡Viene conmigo! ¡Ay! Acá dejé otro huesito antes que me mate. ¿Hay un huesito? Ah, ¿para dónde? Lo agarraste acá, lo dejé con las dos jaulas. En donde habían dejado las otras. Ok. Ahí lo llevo a donde hay que llevarlo. Porque son dos huesitos para las dos jaulas. Hay un botiquín en la entrada, ¿Alguien está con mi botiquín? ¿Vos estás con mi botiquín? Yo no. Hay dos botiquines en la entrada. ¿Alguien va a salvar a...? Yo lo voy a salvar. Tranquilo, que estoy encerrado. Está cerrado todo esto. Ay, acabo de ver cómo se lo comieron. Pero tú quieres salvarte. Yo botiquines. Es que está conmigo, ¿no? Oh, acá hay otro botiquín. Hay botiquines en la entrada, Estoy llevando uno. Hay botiquín en el matadero. Y arriba también hay botiquín. Pero los jabalíes se me están tepeando, no sé si me está. Voy a levantar el que está en el piso, en el matadero, Ok, está el jefe conmigo. Voy para allá. Está ahí. Ok, gracias. Hay sangre por todos lados, chicos. Por todos lados, la puta madre. Sí, Mario, hemos muerto tanto que ya es muy difícil saber por cualquier lado. Hay dos botiquines al lado del freezer, by the way, Sí, alguien encontró el último. Voy a salvar al que está el tirado. Encontré el último huesito para estar tranquilos, que si no, un cerdo no nos pueda cagar la partida. Oh, perfecto, perfecto. Sí, entonces... si la ven mal y dicen que libere los cerdos, liberamos y no lo jugamos. No te escuché. Sí, hay más. Hay de más. Hay de más. De los cerdos, yo me sacrifico. ¿Dicen hacer eso? Me agarró a mí. Ah, no, sí. Me agarró a mí de nuevo. Yo no tengo. Puta, me asusté. Oh, la estudiante tiene un... Solo Pablo tiene
llaves, entonces que lo haga ya porque no estamos aguantando mucho. Garimo dijo solo Pablo. Me voy. Dejé otro botiquín acá. Pablo, ¿voy con vos? ¿Qué cosa yo? ¿Voy con vos por los cerditos? Sí, que él me vaya con los cerditos. Garimo dijo ve con Pablo Lumi. Agarro un botiquín, lo llevo al medio. Abrime la llave, abrime la puerta, abrime la puerta. Voy. Vamos, abro izquierda, Okay. Y agarro la mierda por el logro. Y voy a abrir lo que. Garimo fue a salvar. Pablo, tengo un cerdito, agarra el otro si querés. ¿Vas a salvar, Garimo? Dale, nosotros nos encargamos de los cerditos entonces. Ayúdame con la gasolina, o no sé. Ayúdame con la gasolina que no tengo cosa. No puedo, tengo el cerdo. Oh, fuck. Tenemos un puesto de más. Vení, corre. Pero se dejó la nafta puesta. Dale, pongo. Soy una pelotuda, me buguea el cerebro. Ahí lo escrituro y pongo el cerdito. Tranquilo. No sé dónde está. Mal, hay sangre en toda la zona de corretear al jefe. Ahí está conmigo. ¿Lo tengo yo? Se le pusieron los ojos rojos y me mató el cerdo. Anda, baja la cosa. Anda agarrando la nafta, Rumi, si querés. Perfecto. Y yo me voy a buscar el último cerdo en cuanto cuelga este. Dale. Espero no morirme en el camino. Anda a curar, Garimo, anda a curar vos. ¡No! Viene. ¿Te mató? ¿Pablo? No, pero casi. ¡No! Perdimos por no buscar un hueso extra. La puta madre. Él sabía que había que buscar un cuarto hueso. Puta madre. ¿No había un hueso extra? No quisieron hacer hueso extra porque nos estábamos muriendo, no había tiempo, bla 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 bla. Ahora perdimos por eso. No perdimos. A ver si encuentro. No, pero está muy difícil igual encontrar ahorita uno. Garimo dijo yo lo tengo. ¿Tengo lo tienes? ¿Agarraste el cerdo? ¿Encontraste otro hueso extra? ¡Oh, buenísimo, Pablo! ¡Buenísimo, Diego! ¡Buenísimo, Garimo! Nice. Y estoy al lado de un botiquín, ¿eh? Me va a matar esto. ¿Lo tienes, sube? No tengo. Pablo. Me voy a agarrar. Bien, ¿dónde mierda era? Después. 8 de 10. El noveno está colgado, ¿verdad? ¿Y la nafta puesta? Hay uno colgado. Y nafta puesta. Bien. Voy, libero el último cerdo. Tengo un hueso extra por si acaso. Perfecto, voy yendo. Voy yendo. Me quedé sin UV. Garimo dijo no sé. Ahora tengo dudas. Si me quedo con no, no puede matar al puto del hueso. No, de vuelta no, cerdo malo. Tritura el noveno. ¡Que me protejan! Me morí con el cerdo en la mano, en la trituradora, bajando el cerdo. No sé dónde estaban. ¿Qué te mató, el jefe? El jefe. Se me cerró la puerta, man. Está el cerdo suelto en el medio de la trituradora, en el piso abajo, que le estaba dando la perilla. Sí. Ya voy. Tengo un hueso, o sea, literal. Gracias, buenísimo, Nar. Bobo, anda a la trituradora entonces. Aquí estoy, aquí está. Acá arriba. Ahí vamos, vamos a aparecerte. Para que esté aquí conmigo. Está aquí en la escalera, no puedo. Ay. Quiero llegar. ¡Arriba! ¡Para! Está aquí contra mí, es que me va a matar. ¿Lo estuneé? ¿No puedo pasar a través de la sangre? ¡Ay, no puedo! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Puta madre! Necesitamos otro hueso, gente. Puta, alguien que se encargue de cuidar. Yo estoy tratando de buscar huesitos.
Bueno, lo bueno es que se cerró la puerta, no creo que se vaya muy lejos. Pero igual hay que buscar otro huesito. Bueno, estamos encerrados, así que muy lejos no vamos a ir ahora. Tengo miedo. Ah, por el frío no podíamos correr. Voy a buscar a ver si de casualidad hay huesitos para abajo. Voy a echar sangre en la escalera, va a ser más difícil subir. Para más placer. De verdad, no. Igual a mí no. Creo que a mí no. No sé si el charco a mí me afecta la ralentización. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Porque tengo el. Que el. Cuando me hieren no me reducen la velocidad. Por eso ignoro a los cerdos. A los jabalís, perdón. ¿Alguien se está encargando de curar? Porque yo estoy buscando. Ahí guardias. Agarro un botiquín y cura el que está en el piso. ¿A quién mataron a otro? Sí. Bueno, voy a tratar de curar. No, busca huesito, yo estoy curando. Que bueno, me encanta, voy arriba y empieza a bajar el que estoy yendo a curar. Es que estaba con el jefe, no mames, estaba yéndome lejos de él. Ah, claro, pasá al lado del bicho, así no te puedo curar, desgraciado. Increíble. Ay, huesitos del ojete. ¿Me contaste? No. En las alcantarillas está casi siempre, ¿no? No, está al inicio, normalmente los huesitos. Los de los huesos. ¿Sí? Ahí es donde yo me encontré uno. Garimo dijo: estoy con hueso. ¿Con hueso? Ok. No puedo correr. Garimo ok. Dijo, sí, estoy muerto. Ok, no tengo botiquín, pero al menos puedo ir a robarte el huesito. El huesito yo voy a dar a. Ay, la puta madre es por acá. ¿Te agarró? Sí, me agarró. Voy a curar a Garim. Garimo dijo acá, Pablo. Tengo botiquín. Acá hay huesito. Lo dejé arriba en las escaleras. Ahí voy. Te cura. Che, ¿dónde hay cajas para saltar acá? No tengo más linterna. Dígame que el cerdo todavía está acá. No, dejé se las un tomo. Botiquín al lado de la cosa. Se las tomó el cerdo, ¿eh? ¿Se las tomó? Ya saber a dónde se dijo, ya me mato, ¿no? ¿En dónde estaba el cerdito? En la zona de triturado. Está acá. Lo agarras, ok. Yo estoy con la mina. Voy a tratar de agarrar esto y capturarte. No sé qué es, no sé. Me mató un jabalí, la concha del mono, boludo. Va el noveno, va el noveno. No sé si lo hacemos. Acá hay dos botiquines, by the way. Pero hay tres jabalíes y. Solo queda la nafta, me la juego. Dale, Pablo, ¿puedes? Ah, no, y bajarlo después, la puta madre, es verdad. Me animo, dijo, lo escucho, Pablo, no tengo miedo. Estamos tres muertos, ¿eh? ¿Qué no importa, Pablo, tiene todo. Dale, Pablo, ¿puedes, Pablo? No, no puedo. Garimo dijo favor, el congelador. ¿Sí puedes? No. ¡Ay, la concha del mono! ¡Nafta y palanca faltaba nada más! ¡Nafta y palanca! Y vino cuando estaba por la mitad de la nafta, ¿eh? No llegaba a terminar la nafta. ¿Sabes qué pasó? Iba a la mitad de la nafta y le olí que me estaba. Me sentí su respiración en la nuca. Sentí su respiración en la nuca. La puta madre, qué cerca. Creo que es la vez que estuvimos más cerca, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda yo nunca estoy tan cerca. Que no me ralentice el daño porque dijo, puta, eso me mató varias cerca. Veces. Ay, da bronca estar tan cerca. Juego de mierda, y esto es tan normal. Es tan fácil esta mierda. Es tan fácil. ¿Y por qué no me dieron otro token de ritual? ¿Cómo se gana entonces? Experiencia. ¿Tenés una rodita arriba? Cuando terminas, llega la rodita al final, te dan un token. O sea, yo soy nivel 15, me dieron 15 tokens en teoría.
a chequear, ¿no? Donde tengo esos 15 tokens, pero... Entonces lo dejamos por acá, gente. Ya mi corazoncito no aguanta más. Doloroso, doloroso, doloroso. Nafta y palanca. Media nafta, media nafta, porque había llegado a poner media nafta. Después interrumpí porque le sentí la respiración en la nuca. Media nafta. Secarme, Pablo, pero ¿sabes qué pasó? Que por volver, porque como vi que habían dos muertos, dije, voy a agarrar el puto botiquín que está acá atrás. Y ese puto botiquín estaba al lado de sangre. Para agarrarlo tenía que pisar sangre. No hago más que pisar la sangre. Agarro el botiquín y me agarro un jabalí de atrás. Y es como que entre la sangre y el jabalí me hicieron pum, así. Para mí es clave la habilidad de inmune, Sí. No, pero es que me en un toque me mataron, boludo. En un toque, no sé, ni siquiera estaba casi dañada. O tengo mucho lag, no sé. Tenía mucho lag. Porque también veía teletransportarse a los cerdos. Oye, ¿cómo se hace en solitario cuando te matan? O sea, ¿está muerta? Sí. O sea, ok. Tienes una vida nomás. ¿Viste cuando yo hace un rato dije que los logros de pasártelo en solitario es de hackers? Claro. Bueno, ahora sabes por qué, ¿no? Y ojo, que puedo yo, si quisiera, podría desactivar los botiquines o desactivar las linternas y eso no da experiencia extra. Sí. Pero no, anda a jugar sin linternas, boludo. O sea, no podemos con... No, baterías, no linternas. Ah, baterías, ok. Las de baterías te lo puedo negociar, jugar sin baterías. Porque nosotros jugamos sin usar las baterías. Las tenemos y no las usamos. Pero los botiquines, no podemos con los botiquines. Imagínese, sin. No, no hay forma, boludo, no jodas. ¿Tienes tiempo para un Phasma, Ramón? ¿O quieren un Phasma o no? Yo prefiero darle el lunes que empiece que el evento. Ya, o sea, no quiero quemarme de Phasmo antes del evento. No quiero quemarme el pedo. Gary me dijo Phasmo. Sí, sí, es verdad. Vamos. ¿Y algún otro juego? ¿O nos retiramos ya? Yo ya me retiro porque había quedado en otro sitio. No. No hay problema. Gary me dijo tú. Yo sabés qué juego te puedo ofrecer, pero no creo que te guste, no creo que quieras. El único juego que puedo. ¿De Walking Dead? Garimo dijo, juego completo. No, dije que se me ocurría, no sé. De Madrid le iba a decir. Garimo dijo, pensé que era asesinas o un casado. No sé. No, de Walking Dead no, porque yo estoy en directo también. A ver, Death by Daylight por la temporada, déjame la actualizar y vamos. Dale. A ver, juego Death by Daylight. Título más miedo. Menos mal que mi bot no funciona con eso. Y bueno, es el mismo comando. Por no decir que yo no tengo comando, porque prefiero cambiarlo en el propio bot. A ver, pon un título desde tu canal, a ver si funciona. Para. A ver, pon el título que te quieras. Devour. Porque al rato, desde tu lado al rato puedes ponérselo de los dos, ¿sabes? Death by... Ahí va. Después tengo que cambiar el nombre del directo. Juego, título, title, todas las variaciones las tengo ahí agregadas. Como te sientas más cómodo. O como funcione con tu comando. Muriéndose. A ver, prueba. Muriéndonos de miedo, pero con tilde. Ay, me faltó el título. Detalles. Título. Sí. Ah, mira, a los dos nos cambia entonces. Detectó el usuario porque. Tu patente solo lo puede poner un mod nada más en tu Discord. O será porque yo soy owner y lo detectó como que lo puse el owner. ¡Ay, lo puse el owner! ¿Te imaginas? No, porque es que lo que hace Firebot es que agarra tu usuario y se fija qué roles tienes. Entonces, como tú eres moderador en mi canal, tienes permiso para hacerlo. Claro, no, o sea, no se fijan los roles en el canal que puse el chat. Distingue eso. Ajá. Lo único que hace es lee el chat, ve que pusiste el comando, entonces analiza tu perfil en mi canal. No es como... Bien. By the way, queridos viewers que nos están viendo jugar DVD, hay drops. Así que por vernos van a disfrutar de drops. No. Obviamente fue todo planeado. Más bien, Pablo, quiero jugar Don't Start Together. Estoy buscando un grupito pequeño de gente para jugar Don't Start Together y... Tipo, yo que sé, 3-4 personas, pero comprometernos un día a jugarlo para hacer una miniserie.
Uf. No sé si soy capaz de aguantar tanto. Está verificando cualquier cosa. Tranqui. El mío está. El Vicente Chica está verificando que efectivamente no tengo ningún virus. Pará. Virus detectado. Cerrar. Cerrar. Omitir. Acá está. Omitir virus. Ahí está, ahí abrió. Está. Ah, no, perdón. Virus no, sería hack, perdón. Que es un antichin, no un antivirus. Ay, ni para mentir sirvo. Omitir hack, ahí está, perfecto. Auto aim, perfecto, listo. Ya tengo el auto aim. Listo, estoy listo para el Call of Duty. Ah, no, para, este no es el Call of Duty. Uy, está seco. Por a ver, cierto, ahí me puse el kill aura. La otra semana se vienen los UHCs otra vez. Un mes de UHC. Nice. Sí, lo leí. Por tu cumpleaños. Sí. A mí me da curiosidad cómo va a ser el UHC que se recorre el mundo. Se da la vuelta al mundo. Si es, okay. Pues me quedé pensando, es un mundo donde cada X bloque se repite el mundo y cuando llegas al límite un comando te tepea para atrás. Pero si pasa eso, verías literalmente el mundo cambiar en tu cara. Porque estarías viendo los chunks no cambiados y cuando atravesás, pasarías a ver los chunks cambiados de donde pudieron haber pasado humanos. Mira, entonces me quedé pensando. Y lo que hace eso, digamos, imagínate que estamos en un 10x10 de mundo. Mm. Entonces lo que hace es que el chunk siguiente, que el chunk final... Sea el primer chunk. Es el primer chunk, exacto. Entonces puedes dar la vuelta al mundo. Entonces quiero probar eso porque, digamos, la dinámica va a ser para que en vez de cerrar bordes... Lo que voy a decir es que con una brújula vayan hacia el centro, vayan hacia ahí, digamos, es lo que yo les voy a decir. Para que se puedan encontrar, pero para que puedan agarrar el camino que quieran, ¿sabes? Si tú quieres ir en línea recta para ir al 0-0, pues puedes hacerlo. ¿Sabes? Que no haya como límite, sino que lo que sí haya es tiempo para llegar a la zona, obviamente. Ya ahí, cuando ya está la zona, ya de nada sirve el mundo redondo, ¿sabes? Pero al menos quiero retrasar, lo que es borde, quiero retrasarlo al máximo tiempo posible para que puedan aprovechar esa dinámica, ¿sabes? Tal vez están corriendo de alguien, corren en línea recta y ya terminan ahí. Y no va a haber coordenadas, la única, eso no lo mencioné, pero en ningún UHC va a haber coordenadas. Todo va a ser a base de brújula y quiero ver por eso... O sea, efectivamente si aprieto F3 no va a pasar nada. Exacto, no hay coordenadas. Entonces, eso es más que nada porque me gustó en Nightmare, la serie que hice, me gustó ver eso, ver cómo la gente se movía al no tener coordenadas encima. Es como menos tryhard y quiero ver en un ambiente tryhard que es como UHC, cómo hacer para eso, ¿sabes? Porque ya no estará, ay, estoy tan cerca del 0-0, ¿no? Tienen una brújula y saben dónde, hacia dónde está el 0-0, pero no saben... Mira, si querés te digo por qué, al menos, obviamente... Si lo quieres probar, probarlo. Pero te digo yo porque ya me estoy viendo odiando la mecánica mientras juego. Porque me está ocupando uno de los 9 slots de la hotbar. Sí y no. ¿Por qué? Porque puedo poner un mod y ponerlo en un slot de ese mod, ¿sabes? O de directamente. O de hacer. Entonces ahí no me molestaría tanto. Yo porque ya lo estoy viendo y dije, va a ser un slot menos en el inventario para la organización del inventario. Cuando quiera ir a 0-0. Voy a tener un slot menos de armas, por así decirlo. Tipo, herramienta. Yo lo que estoy pensando es, tipo, ponerles el slot de la basura, ¿sabes? El basurero. Entonces puedes ponerte la brújula en la basura y es como tienes todo el inventario. Procede a funcionar mal y tirar la brújula. Sí, sí, sí. Ay, como siempre, DVD me va raro. Ay, me mató el VTuber, genial. ¿No te había arreglado el DVD? ¿No se te había arreglado el DVD? Sí, pero no sé, estoy viendo porque me va. Ahora sí, ya sé que ya va bien. Igual. Es que como es la primera vez que se abre, claro. Desde que lo actualicé. Igual te diría de jugar una hora, porque igual acabo de ver la hora, no me di cuenta, son las 10. Así que te digo de jugar una hora como para las 11, así me das tiempo de cenar. Y anime a dormir temprano, que mañana me despierto temprano, detalles, pero bueno. Nunca se rechaza una oportunidad para meter un DVD. Y las personas que nos están viendo ya pueden ir reclamando el primero de los 3 drops, que es un drop cada hora, 3 drops en total. Claro. ¿Y nosotros también ganamos los drops para streamearlo o tendremos que vernos a nosotros mismos? Si estás con un navegador viendo tu propio stream, sí. No sé si me explico. A ver, yo siempre tengo el navegador abierto porque le he chat desde ahí, entonces me cuento el drop. Me cuenta mi propio drop. Ah, mira, ya voy.
bien. Parece que era solo mientras cargaba las texturas. Bueno, mientras tanto, mientras viene Enar, voy mostrando las recompensas de los drops de Twitch. Por vernos una hora, que es lo que vamos a estar, van a poder desbloquear esto de acá. El micrófono de radio. Igual son insignias, así que no... ¿Por qué tengo 1,000,000 de puntos? ¿Y por qué no? Dieron 1,000,000 de puntos porque desactivaron el memento de Ciprés. Quizás por eso. Después en la tienda tenés el regalo semanal, que no sé si lo agarraste. Si vas a la tienda, no. Le das a destacado, abajo a la derecha tenés el regalito de 300k de puntos. Voy. Me voy a la tienda. Destacado. Feature. Y ahí, abajo a la derecha. Ahí está. Nice. Y después ves una skin que dice el malote del trampero. Ajá. Hacé clic y mirale la cabeza y decime qué te parece. Yo solo te digo que todo el pelaje de arriba es parte de la máscara. Ah. Así que podés jugar con eso si quieres tener un trampero furro. No es un lobo naranja, pero no, se parece. No, claro, pero es que el trampero no me gusta como personaje asesino. Sí, ya sé, pero bueno. Yo te avisé cuando estuve en la pieza de batalla furra. Te aviso ahora que agregaron una skin, digamos, furro. Ah, está Shake. Está la skin de Shake. Que no es Steve, pero... Jake tiene una skin de lobo también. Trucos y tratos. Disponible por 12 días mientras dure el evento de Halloween. ¿Lo encontraste? No. ¿Anda colecciones pero, de última? No, pero igual no pasa nada porque yo solo juego a Steam. Ah, ok. ¿Te gustan los furritos, señor Pablo? No, el señor Nar es el que le gustan los furros. A mí. No me metan a mí en la misma bolsa, No me metan en la misma bolsa que Nar. No me metan en la misma bolsa que Nar. Si querés, meteme en una de furros aparte, pero no es la misma que Nar. Exacto. Las cosas de Javentero. Vos mientras tanto, Ryan, ¿cómo venís con tu evento de Halloween? Ah, ¿te seleccionaste un desafío del tomo del evento? Cierto, no. Así al menos conseguís algún skin de evento. Que ninguna es de ti, pero no importa, es un skin gratis. Claro. A ver, intenté seleccionar un challenge, pero me salió una animación y no me dejó... Ah, porque abriste la grieta por primera vez, la animación de la grieta. Ahí está. Bien, hiciste la parte que no es del evento de Halloween. Aunque técnicamente todo es parte del tomo del evento, pero... agarraste la sección que no te da cosas del evento de Halloween. A valores oscuros. Espera, ¿entonces dónde tengo que darle? No, está bien. A ver, andá al tomo. A la pestaña y dice terror hasta el alba. ¿Qué? Arriba izquierda, ¿abriste el tomo? Ajá. Arriba izquierda te dice terror hasta el alba. The Haunted by Daylight. Haunted by, lo tenés en inglés. Haunted by Daylight, Active Tome, The Rift, In Compendium. Ajá. Bueno, anda, Haunted by Daylight. Y ahí tenés la primera página. Está dividida en dos. Ajá. La mitad de arriba es el día de DVD. Que lo único que te da es, bueno, punto de sangre y. Punto de fragmento de grieta y skins de esas remeras del día del DVD. Y la mitad de abajo te da por cada desafío 50 valores oscuros, que por 150 compras una skin. Salvo en el nodo que te da 100 y el nodo final que te da 250. Y en el nodo final de cualquiera de los dos caminos te da los 250 fragmentos y una pieza de la skin de Yun Shin Lee del traicionero, que es lo que tenés a la derecha. Entonces me conviene más ir a con los de abajo, ¿ok? Depende, si abajo vas con las skins de Halloween, arriba vas con las skins del DVD. Depende de qué skin te guste más. ¿Los recolors de remeras? ¿O los recolors de X skin con un esqueleto? ¿Me puedo comprar un icono con eso de Halloween? Sí, mira. Tenés varias cosas. Y técnicamente tenés un 100 por iniciar sesión en el evento, así que podés comprar alguna de las dos que tenés ahí, si que te gusta alguna de las dos. O algún fondo de pantalla, que valen 100 cada uno. O si no, progresas con el evento y vas consiguiendo fragmentos, ¿no? Tener 150 cada skin y 100 esas cuatro cositas. Ay, no, compré el que no era, soy retrasado, bueno, no importa. Bueno, ya jugarás hoy y no volvés a jugar hasta que termine el evento, pero tenemos fe que lo vas a hacer volver a jugar y lo podrás completar fácil. Tenía un mal épico de Brer Rare, de icono, ahora soy un cuervo. No sé por qué me dieron un cuervo, pero tengo... Thank you, Gif.
1 million members, thank you so much for the support. Ah, ok. Yo me estoy dando nomás los otros. Bueno, este es por 3 horas, el granizado viscoso. Y ahora muestro el de 2 horas. El drop de 2 horas. ¿Qué es? Tun, 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 tun. Este de acá. Collar de rosa. Tengo tortas, un termiso. Nah, yo voy con la vara de sabiduría arcana. Que es la del evento. Ok. También me voy a llevar un linterna. Bueno, no, tengo 69 linternas, no quiero gastarlas, se ven ahí. Hasta que compres una. Exacto, ahí ya la uso. Yo tengo 114 y 94, casi. Dos en linterna más y tengo 96. Un Nis, a ver, ¿cómo se escribiría? Tengo un Esin. Esin. Le dio al revés. Esin. Esin, ¿por qué? No ni se le dio al revés. Esin. Ah, sí, es pendejo. Oye, como que ahora se gasta la sangre más lento, ¿o es cosa mía? Porque siento que como que me ha costado gastarme ese millón. Yo aterro en mis todas esas cosas ahí. ¿El mío da más? ¿Siento así? ¿Sencillo solo así? Hubo un momento que aumentaron la velocidad de gastar puntos, así que técnicamente la respuesta es gastamos puntos más rápido. Y sí, se gasta muy lento los puntos. Y gastamos más rápido que antes. Así que la respuesta real es imagínate antes. Ah, no podía, no, no podía. No podía faltar el troll que va con me la pela. Se me olvidó, mamá, que estaba automático. ¿Qué es esto? Todos sabemos que lo hiciste a propósito, ¿no? Ya te conocemos. ¿Y por qué estoy en el vacío? Porque te fuiste al vacío. ¿Esto es un nuevo mapa? No, es el mapa del doctor, pero está el vacío. Que es como una dimensión alternativa. Donde interactuamos con las cosas del evento. O sea, cuando reparás motores... Bueno, y cuando estás en el vacío, el asesino no tiene red de terror, como te podrás dar cuenta. Y el asesino tiene un icono al lado de nosotros. Que le figura si estamos en el vacío. Ah, ok, o sea, que me delaté. Sí. Ah, ¿y para qué sirve entonces estar en el vacío? Para juntar granadas de humo. Ah. Voy a aprovechar y abrir el portal. Y yo estaba diciendo, ¿y por qué me tiraron un golpe? Pero... Porque en el vacío te tiraron de un golpe. Capa. Claro. Ahí no llega con toda la energía. Pero como viene el asesino, procedo a irme. Creo que esta tipa no entiende por qué no me puede curar. Estaba como intentando curarme. ¿O eres tú? No, no, yo no. Yo soy Ace Visconti, de los Visconti de Florida. Me veo como que sos vos, ¿no? Pero no importa. Porque el meme de los Harrington es de los Harrington de Florida, pero bueno. Bueno, ya tengo una hermosa granada. ¡Qué pendeja! O me explotó a mí. Pero no me salió ni un skill check. No sé, pero ante la duda te explotó a vos. ¿What? ¿Y esto? ¿Qué pasó ahí? No ¿Alguien, sé. Alguien se pasó de la cerveza y vomitó un líquido azul así, de la nada. Mira, estoy siguiendo la otra, qué bien. Qué bien. Ah, pará, a vos te tiras primero, no segundo, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, por suerte. Entonces, como está con el otro, me voy a levantar. Decí que por suerte te tocan killers tan malos que no saben que con esa habilidad te podés levantar. Sí. O sea, si la gente tuviera un poquito más de cerebro, esa habilidad es horrible. Pero como te tenés la suerte, te salen descerebrados que no conocen la habilidad porque nadie la usa, de lo mala que es. Te podés levantar porque te luguean. Es que antes
con el que aguantabas un golpe también estaba bueno, ¿sabes? O sea, porque podías hacer casi que lo mismo, ¿sabes? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Pulga? Ah, soy estúpido. Pensé que tenía que agarrar el alma y tiré un palet. Casi, pero no. Oye, me va re bien, pagó 60 FPS. Si era antes problema de temperatura. Soy estúpido, le saqué un pulmón. Ok, ya sé de dónde salió. Man, después de que jugué el DVD, la experiencia esta, ya le tengo miedo a los skill check. Para más plaza. Pinche motor. ¿Para qué me sirve agarrar almas? ¿Agarrar qué? Almas. O sea, cargar la barrita abajo a la izquierda. Sí. Para ir al vacío, ir al tótem del medio del vacío, depositar tu energía ahí y cada media barra tener una granada de humo. Ah, ok. Entonces voy a ir al mundo del vacío. Y bueno, y un montón de puntos para hacer eso también, ¿no? Claro. ¡Ay! Encontré una calabaza. La rompí. Ahí. ¿Y qué es el tótem de todo esto? Ah, curación. Ajá. Igual va a perder un cuello, pero el otro lo lleva a levantar. ¿O no? Ok, no, me queda la mitad. ¿Te manoseo la jalea? ¿Ah? ¿Te manoseo la jalea? Ah, es verdad, no puedo. Ya. Bueno, se me quedé como que. Detalles. De ti, Pablo. Es que mi mente dije, si querés te curo. Es verdad. Es verdad que no puedo. La costumbre. Encontré frente. Me ignoró. Podía haberme matado de una vez, pero me ignoró por ir a por otro. ¿Será porque sabe que tengo dos cuelgas y quiere ir a ganar más puntos? Le das lástima. Dice, oh, pobrecito, eso nunca usa esa habilidad. O un troll para el equipo. O las dos. Puede ser también. O las dos. Veo un tótem. ¿Qué hace ese tótem? No sé. No sé qué hace el tótem. Creo que hace que me cure más rápido. Pero me lo acaban. Ah, tótem azul. Así. Ajá. Pero que te curen más rápido. No que vos te cures más rápido. Estoy en el vacío, pero no sé en dónde tengo que dar el sacrificio. En el medio. ¿Hay un pilar en el medio? Ahí va a ser en el piso de arriba, ¿no? Por las dudas. Ahí veo la alerta, no sé qué está pasando, pero de priori gracias a lo que acaba de pasar, que no sé qué pasó. Gracias. Ahora sí. ¿A lo dónde figuró el de Ryan? ¿Ah? ¿A lo dónde figuró el mensaje de Ryan? Ah, es en los dos chats, ¿eh? Interesting. Ahora jamás sabremos a quién de los dos le hizo la red. No, pero sale que el canal de Super Pablo.
Ahí, ok. En tu canal sí aclara. Bueno, muchas gracias, Naji, claro, por la raid. Bienvenidos a todos los que van de parte de Naji. Thank you, te pedí mucho. Por cierto, si es SSO, se hacen los dos. O no sé si tú tienes SSO. Es... Veo que todo el mundo está muerto. Sí. Sí, tengo el comando y el bot también. Ah, ok. ¿Dónde fue? ¿Fue donde? ¿Qué? Fue donde Pablo. Sí. No podía leer bien. Sí. Es que mi canal le figura el mensaje de siempre. Naji está haciendo una raid. Como vos también nos agradeciste, dije, pará. ¿En cuál de los dos fue? Pero fui a chumear tu canal y tu canal dice, Naji está haciendo una raid en el canal de Pablo. Claro. ¡Ay! Es uno. ¡Claro! Te juro que yo no había caído en que a mí me especifican qué canal fue. O sea, para mí era re normal que me dijera que era en tu canal, ¿sabes? Era como que siempre hace, pero claro. Pero claro, normalmente el mensajito es, te está raideando. Claro, está realizando una raid. Ajá. No, wrong way. Bueno, me voy a buscar más granadas porque puedo. No, la van a matar, man. Ya todos tenemos dos cuales. Y todavía falta un motor. No quiero morir. Vas a morir igual, modo. ¡Wii! O más personalizado. Vas a morir igual, Nar. ¡Sí! Ya se va a ir al mundo del vacío para que él venga por mí, agarre una granada y ustedes hacen el motor. Ay, no llego. ¿Y en el mundo del vacío puede salir la escotilla? No. A ver, voy por una granada, dame tiempo. Ahí está. ¡Ay! Ahora puedes tener dos ítems. ¡Qué roto! Sí, uno temporal y uno permanente. Te ayudo, ya tengo la granada, ¿dónde estás? En tu corazón. ¡No! Llegué a irme. Adiós. Bien. Cagué igual. Casi. Vete, huye. ¿Y eso qué le hace? ¿Que huyas? Y me mata a mí solo. No, pendejo. La granada. ¿Sí? ¿Sabrá dónde estoy? Con pregunta que jamás tengo una respuesta. Fuck. Lo importante es la intención. No. ¿Por qué yo? Porque sos el último. O sea, sí, pero... Te morís con estilo. Bueno, eso sí. ¡Ela! Que el cuchillo se cayó en mi pecho. Y está un poquito desfasado. Está con una puntería media mala. Vale. Mirá, Nar, la diferencia de puntos entre los que llevamos ofrenda y los que no. Y ahora vas a entender por qué todos llevamos la ofrenda del evento. Ay, no lo vi. O sea, me salí de una... El killer hizo 104. Yo hice 74.
y Jane Romero hizo 40. Los dos que no llevaron ofrenda, vos 20, el otro 16. A la verga. Los que llevamos ofrenda entre 104 y 40. Los que no llevaron ofrenda entre 20 y 16. Ah, es que dice... No. ¿Por qué precisó los 100%? Ahí te mando la fotito por coso. Ajá. Uy, qué rico. El temporal. El otro te lo mandé por MD, no te lo puedo mandar por la esquina porque queda feo. Lo pueden ver los niños. A todo esto, hizo un emblema de oro. Pero porque si es de 100%, o sea, si el mío es de 107% y este es de 100%. Porque el nuestro es para los eventos del... O sea, aumenta la base. ¿Entendés? Ah, o sea, sí. Tu base es 40 y es el doble. Nosotros aumenta la base, porque los puntos de evento son aparte de los 40 base, que es el máximo. Ajá. Entonces son puntos extra. Oh. O sea, realmente nosotros nos llevamos nuestra base y vos te llevas tu base con el doble. Bueno, realmente todos nos llevamos el doble porque tu ofrenda aplica a todo, pero ponele que fue una torta egoísta amarilla. Entonces vos te llevarías 40 y nosotros nos llevamos 74. Entonces eso sí conviene combinarlos, tipo combinar que uno, tipo, por ejemplo, si jugáramos tú y yo, turnarnos, que uno ponga el del arcane y el otro... Nos conviene los dos y con la vara. ¿Por qué? Si este no le afecta a los demás. ¿O vamos todos con torta o nos conviene cada uno con la vara? Ah. Y sinceramente la vara solo la puedes usar ahora, la torta la puedes usar siempre, pero usala con de puntos dobles. O en el evento de aniversario. Una pregunta, ¿vos cuántos viewers de figura de tenés? Para saber si los tenemos compartidos. Tengo 7. Ok, no están compartidos. Ah, ok. Porque vi 7 y dije, a la mierda, ¿desde cuándo tengo tantos? Entonces dije, quizás está compartido con Nar. Bueno, bienvenidos a todos los que no suelen estar. Sí. Ay, perdón, uno del coffee, man, es que es automático. Igual que lo baneó mi bot. Sí. No puede banearlo, creo, porque... No sé, no lo baneó, pero... No. Yo lo tengo para que no banee. Simplemente que borre el mensaje. Ah, ok. Pero no lo borró. Yo lo veo, al menos. Ah, porque el bot no es de moderador en tu canal. Pero El bot es moderador en mi canal. Entonces, claro, en mi canal borró el mensaje y tiró la alerta. Como se comparten los chats, también manda la alerta en el tuyo. Claro. Pero no borró el mensaje porque no es moderador en el tuyo. Claro, no, es al revés, porque no es moderador el superbot, pero sí el coffee. Ah, interesante eso. Yo creo... Es curioso que se puedan borrar mensajes de cada lado. Claro, a lo que voy. Si coffee no fuera mod, yo creo que tampoco le borra el mensaje porque el bot no es mod en tu canal. Entonces no tiene la potestad de borrar mensajes en tu chat. A ver, borra el mensaje de Rumika de arriba del coffee. Ah, bueno, pero es que tú eres modelo de los dos lados. Claro. Es raro, sinceramente. Es raro, pero me gusta que todo esté en un solo lugar. Sí, para que sea al menos tener contexto de lo que te están diciendo a ti o a mí. Claro, y ayudar al otro a leer su chat también. Exacto. Y que sea un gran chat, ya que estamos en el mismo stream, que es también el mismo chat. Faltaría ser los mismos viewers también, porque lo normal es que estés viendo uno o el otro. Eso, como te digo, por eso. Yo siento que estaría chulo que se combinaran los viewers, porque es como, al final están viendo prácticamente lo mismo. Y que Twitch agregue como multi-Twitch. Como multi-Twitch, y puedas ver las dos ventanas. Uno muteado, porque si no vas a escuchar todo doble. Todos llevamos la ofrenda del evento y el killer llevando el pudín. O sea, va a pasar el caso. Todos nosotros con 70k y el killer con 20 duplicado por 2, 40. Chale. El killer no le sabe. Traicionero de vuelta, ¿eh? Y me vio, andás a ver cómo, pero me vio. Cagué, ¿eh? No llego a la venta al palé. Bueno, si me tira con cuchillo, sí, igual sí, ¿eh?
O igual no. O igual tampoco. Y justamente estabas muy cerca mío. Ahora va a venir a mí. Oye, el pardo, ¿cómo desarma tan rápido? O sea, desarma, arma, o sea, soy estúpido. Repara. Mientras tanto, interesante que mi bot sí detecta mensajes del otro chat, porque detectó que alguien que no tiene tiempo de visualización en mi canal mandó un link y borró el mensaje. Así que no es que ignora completamente el otro chat como creíamos. Simplemente no responde a los comandos. Interesante. Claro. Uh-huh. Ah, había un armario. Man, la tipa estaba escondida en un armario. Y se jodó. Pude haberle roto el gancho, pero... Man, ¿por qué tengo una calavera en mi cabeza? O sea, una calavera de efecto, de estado. ¿Una calavera de efecto de estado? O sea, un estado a la derecha, ajá. ¿Estado o punto de sangre? No, de estado, a la derecha. Tengo una calavera de como... Creo que era... Que ah, expuesto. Golpe, ¿no? Sí, te tiró un golpe. Igual estás herido, así que... Jaja, XD, pero te tiró un golpe. Y ya, y para cuando me curó ya no lo tenía. Me está buscando el vacío, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Qué clase de wallhacks son esos? ¡Te fuiste para el otro lado! Uy, acá no está ninguno de los dos portales. Cagué fuego. Es que a lo que he visto, como lo considera Twitch, digamos, es como que internamente sigue siendo el mismo chat para que no rompan los bots. O sea, Twitch lo hizo bien en ese sentido para no romperte ningún bot. Pero luego hay algo que es lo que yo no entiendo para que ellos puedan identificar de dónde viene. No entiendo eso. Será depende de dónde se, de digamos, tu bot da por hecho de que se escribe en tu canal. Pero claro, entonces no está tomando en cuenta los míos. ¿Por qué? A ver, si pasa eso, ¿por qué no detecta los comandos? Exacto. ¿Será por permisos, tal vez, algo así? Como no creo. Que no tenga permiso para... No creo. Porque el mensaje lo mandan los dos chats igual. Claro. Mira, ese pendejo no te está curando. No pasa nada, tengo habilidades para curarme solo porque esto pasa todo el tiempo. No, cayó pardo. Y obviamente me termino el motor para llevarme los 3000 puntos de terminar el motor. Obviamente. Chum, permiso, dale. ¿Por qué vas tan rápido? Porque estoy activando los hacks. El que no, el que le puse a saltear o omitir en el Easy Cheat. No, joder. Voy a salvar al que está en el anchito. Al señor Pardo. Viendo que no está ni Polar ni Panda. Vamos a ser nosotros los que salvemos a Pardo. Y nos falta un Panda, ¿eh? Igual como que estoy contando a Pardo al random de esta partida. Termina la partida y vuelve a faltar un Pardo, pero no importa. Igual yo en mi Discord tengo un Polar is playing. El tipo me caía bien nomás porque usaba Polar en el nick. Sí, suficiente. O sea, ni empecé a hablar con él y ya me caía bien, ¿entendés? Claro. Ya lleva el mejor personaje de la historia de los videojuegos. A mí me suele pasar el contrario, pero con los nicks de... Nar. De tipo... ¿Qué? De Nar. No, de tipo los nicks de insultando.
No sé, ahorita no se me viene. O sea, alguien se llama la puta que te parió 1, 2, 3 y ya te cae bien. Ah, no, al revés, ya me cae mal. Me cae mal esa persona. Puede que sea la persona más linda del mundo, pero ya solamente por andar haciéndose el chistoso con un Nick. A ver, yo depende. Si es un chiste como argentino, ya ahí me puede llegar a causa gracia. Por ejemplo, ¿vos cómo dirías si te encontrás un random que se llama Campeame Esta? Es como Campeame Esta, es que... Ah, fuck. O sea, estás puteando, pero... Campeame Esta. Pero amén. Pero coincido. No puede ser. Man, ¿por qué solo hay de ese tipo? Ah, ya me morí. Último si intento hacer tepear acá. Siento que no le veo gracia a DVD. No sé por qué, siento como que... Me siento raro, no sé, DVD. No es como antes que me divertía. No sé. Está en cada uno. A mí me sigue divirtiendo. Salvo cuando meto un Elian, obviamente, pero bueno, ya aprendí a vivir con eso. Man, estoy emocionado por las ideas que tengo para ahora en noviembre de los 8-6. Eso es porque son buenas ideas. Lo digo por experiencia, yo estaba, no sé lo emocionado que estaba por The Cave. Solo me faltaba que la tienda de regalos mande sus diálogos. Claro. ¿Y te los envía? Creo que no, todavía estoy esperando. No jodas, el maestro del disfraz. Bueno, el del escondite, técnicamente, pero... La puta madre. ¿Qué clase de hacks son eso? ¡Dale! Oye, ¿qué pasa si te tapas de vuelta en el timing perfecto para que cuando... Acordate que el killer sabe cuando estoy en el coso, en el vacío. Ah, ya, sí. Vuélvete a meter, a ver. Es que al menos así no puede agarrar los cuchillos. Sangre chau. Perfecto, se fue para allá. Recargó allá, bien. ¿Puedo escuchar? Te va a escuchar. No jodas, qué suerte te tienes. No es suerte, es habilidad. Mala suerte lo que tuve antes, que distinto. No es que haya tenido suerte ahora. Pues lo normal es que no haya venido a mi armario. ¿Por qué iría a mi armario? Claro. Y ahora aparece ahí los patambos, ¿no? No me sorprendería, ¿eh? Lo del coffee, por ejemplo, digamos, yo lo que hago con el coffee es los del coffee van a aún no lo tengo implementado, pero lo pondré en noviembre. Los del coffee van a poder usar los canjeos de sub, ¿verdad? Para. Primero lo primero. ¿No? ¿Qué es coffee? Okay, aparte coffee de café mal escrito en inglés. Claro, es como un Patreon, pero aquí puedes hacer una donación, digamos, directa o mensual. ¿Sabes? No necesariamente tiene que ser mes a mes.
sino que si tú quieres, puedes hacer una donación de $3, de 4, y todo lo que... Y yo me puedo llevar hasta el 100%, pero si me llevo el 95%, me dan algunas perks extra, entonces yo puse el 95%. Pero otra ventaja es que, por ejemplo, si yo pongo HC, ¿verdad? Si yo, el dato que pongo HC, lo puedo poner ahí como un objeto de venta, y entonces tú puedes tenerlo gratis, pero te da una opción de decir ahí, hey, yo te recomiendo que si quieres apoyar, pongas $5, pero tú puedes poner 0 y descargártelo igual, ¿sabes? Mm. Entonces es esa ventaja de que al menos ahí te dice, hey, esto es lo que yo creo que vale el proyecto, pero si no puedes permitírtelo, adelante, descárgatelo, ¿sabes? Me gusta esa dinámica para poner ahí mis datapacks. También sirve para los artistas, para método de comisiones y para... Para ¡ay, la puta madre! Pero estaba arriba, ¿en qué momento bajó? Entonces, digámoslo, míralo así, de manera muy simple. Ko-fi es el es un Patreon mejor, con muchas más cosas. Entonces, lo que yo hago con... Ah, mira, vuelve a comentar, a ver. Entonces, lo que yo hago con Ko-fi es... ¿yo por qué quiero usar Ko-fi? Porque Twitch se lleva el 50% de las ganancias que tengo yo en Twitch. Mm. Entonces... ¿Y Patreon? Si quieres... Patreon no sé, pero es que el problema de Patreon es de que es por suscripción siempre. Entonces, tú si me quieres apoyar un mes, prácticamente estás obligado a que sea por directo, así, en suscripción. Mientras que Ko-fi tiene métodos para los que están suscritos mensualmente y los que dieron una sola. Te lo distingue a la gente que hace eso. Que igual... A ver, a Patreon te puedes pagar una vez sola y el beneficio de haber donado una vez te dura 30 días. También lo puedes ver así, no como una suscripción mensual. Claro, pero digamos, Patreon te lo pone como suscripción y tú tienes que cancelarla. En Ko-fi no, en Ko-fi lo puedes ver directamente como donación. Claro. O, por ejemplo, da un rol diferente si fue donación y no suscripción mensual. Entonces se pueden hacer mecánicas diferentes con eso, ¿sabes? No sé. Para el que lo necesita, como lo necesite. Que igual, yo no lo necesito porque te digo, para mí es como una suscripción normal. Entonces, espero que puedas hacerlo desde $1 en adelante. Porque Twitch, por ejemplo, muchas veces de la Zumba llevo hasta un solo dólar, $2. Entonces, y tú terminas pagando 3, 4. Entonces, ¿por qué no pagas mejor en Ko-fi $2 o $1? Y me llega a mí todo el dinero, ¿sabes? Prácticamente todo lo que diste y te estás ahorrando parte del dinero. Y además te llevan las perks de sub. Lo único que no tienes son los anuncios eliminados. Y aún así yo los tengo al mínimo cuando juego, ¿sabes? Entonces ya de por sí no cambia nada. Y por ejemplo en mi caso, ¡sí! ¡Se fue! ¡Se desconectó! ¡No pudo con el estilo neutrón! Me perdió, me fui al vacío y me habré perdido la vista, no sé. Wow. Uf. Ay, mi corazoncito. No da más. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Por ejemplo, también, mejor. Digamos, yo tengo un servidor para subs. Entonces, obviamente, con $1 en Ko-fi ya puedes acceder ahí. Esa es otra. Tienen los mismos beneficios que Twitch, excepto lo de los anuncios, porque no puedo quitarles los anuncios y ya están al mismo. Y es más barato y me llega más. Mm. O sea, tú decides cuánto quieres dar, esa es la cosa. Claro. Entonces, no sé, lo voy a probar ahí en noviembre. Porque, digamos, yo de anuncios ya cobro todos los meses, ¿sabes? Porque cuando yo no estoy jugando, lo tengo al máximo y cobro cada mes. Entonces yo no necesito apoyo de subs, pero si quieren dar apoyo conviene más que sean Ko-fi para que llegue entero, ¿sabes? Claro. Porque otro problema es si yo lo enviaba por PayPal directamente, el problema que pasaba ahí era de que no había alertas, no había nada. Aquí tienen un rol y todo en mi servidor, ¿sabes? Aquí ya todo está automatizado. Ok, entonces, sí, voy a ver. Vamos a ver cómo va con el datapack de UHC para ponerlo ahí. Yo siento que va a ir bien. Mm, puede ser. Ay, ¿sabes también? Que ahí estoy poniendo los posts justo junto con Discord de los videos que subo con antelación. Por ejemplo, el video de Club de Lamb. Mm. Que se quedó antes, lo puse ahí, lo publiqué ahí.
Nice. Así si le quiero el culo de lámpara antes de tiempo, puedo hacerlo. Exacto. Aunque igual tengo que ver, tengo que ajustar mi dinero para ver si me contrato un editor. Quiero un editor para mi canal principal. Y... para subir ahí contenido constante. ¿Tú conoces alguno? No. Nunca me puse a investigar para editores porque nunca iba a... O sea, yo no me veo pagando editores. O sea... principalmente porque no voy a recuperar lo que le gaste. Entonces va a ser literalmente un gasto. Yo no lo veo como un gasto porque para mí lo del Twitch ya es un extra. Entonces como se paga con lo de Twitch es como que se paga solo, ¿sabes? Claro, o sea, yo ni cobré lo de Twitch, lo tengo ahí, ¿no? Claro. O sea, esto lo estoy haciendo por amor del arte, o sea. Para mí las que se que suscriban a mi canal es más para que puedan usar mis emotes más que para que me ayuden. Claro. Y yo, por ejemplo, ahorita le pagaba a mi hermano para que edite mis videos y lo mandé con TikTok, pero es que él tiene mucho, mucho trabajo con el colegio. Claro. Maldito colegio que lo tiene ocupado. Sí. Full ofrenda. Y por ejemplo, estos eventos de UHC, el primer fin de semana lo voy a hacer en la esquina, que será la otra semana, más bien quiero luego hacer el anuncio. El primero UHC va a ser en la esquina, el segundo va a ser en otro servidor, el tercero va a ser en ese mismo servidor y el último, el de mi cumpleaños, seguramente lo haga en mi servidor, porque como es solo por invitación. Claro. Pues... y yo probablemente salgo el fin de semana, ¿qué evento Pokémon GO este todos los fines? El de calabozos y dragones. Como te podrás imaginar, estamos en el calabozo y el dragón está en un pasillo al fondo. Nice. Si querés te llevo el dragón que está al lado del motor del logro. ¿Eres el pendejo que está a la derecha? Sí. ¿Mía? Ah, ok. ¿Ves a la derecha mía que hay una ventana? O sea, si siguieras el pasillo, o sea, delante tuyo, ves que hay una ventana al fondo. Ajá. Bueno, esa ventana es media inútil porque te lleva una habitación que literalmente conecta con una habitación de la derecha y no hay salida porque no puedes volver. Entonces es más fácil rodear a la derecha y bajar por una escalera para ir a la habitación de la derecha. Ahí hay un calabozo, más calabozo que esto. Esta es como la entrada del calabozo. Y ahí está el motor del logro. Y al lado del motor vas a ver una reja gigante. Si te acercas a esa reja te vas a encontrar el dragoncito. Ahí está. Es la bruja, ahí tiene ruina. Ah, y también hay portales en este mapa. Ah. Nah. Y lo peor es que me intenté levantar, pero es cierto, ya no tengo la pela. Sí, desde la parte anterior te la sacaste. Me di cuenta. No dije nada, pero me di cuenta. ¿No dejó su marca? Mejor. Bueno, por esta ventana que está atrás nuestro también te vas al motor del logro si querés. Si te interesa el dato. Ah, voy para allá. Sí, sí, sí. Aunque dudo que me escape, pero. Bueno, yo soy el hago de chivo expiatorio, ¿eh? ¿No puedo volver? ¡Uh! ¡Increíble, pero funcionó! Wow. ¡Ay, la puta madre! ¡Me cagué todo hasta las patas! Me trabé con una estaca. ¿Te asustó mi grito? No. Es que me pegó cuando estaba atravesando el portal y justo llegué a atravesar el portal. Pero justo cuando terminó el sonido del shum, del golpe, justo activé una trampa que estaba al lado del portal. Y me saltó en la cara cuando atravesé el portal y mi cerebro no sabía si me pegó o qué mierda pasó. Entonces, esto me asustó. Fue una combinación de que no sabía si me pegaba, aún me activó la trampa en la cara. Del otro reino. ¿Qué cosa? Y es de que es el mismo mapa siempre, no hay
un reino por... Y mira, dura 3 semanas el evento. ¿Vos te pensás que no vas a memorizar 38 mapas? Porque ¿cuántas veces jugaste cada mapa? Casi que jugaste siempre. Igualmente, los portales aparecen donde se le canta, así que ahí tenés algo de lotería, da igual. Para jugar con los portales, para moverte más rápido por el mundo. De eso sí, pero es como... A ver, yo sería más lindo que fuera como tipo el mismo mapa, pero invertido, ¿sabes? Te invertido en colores, te quiero decir. Pero pensá que la idea es que el otro mapa sea chiquito. Bueno, sí. A ver, sí, si te sirve de algo, no es un copy-paste del año pasado, porque es distinto al del año pasado. Es distinto. Y pregunta, ¿puedo, pareció, ¿puedo pero no sabotear un gancho del otro lado? Diría que sí. ¿Y sabotear el del mundo real? No, porque son ganchos independientes. Hay más ganchos en el mundo real que en el mundo del vacío. En el vacío habrán 2 o 3 ganchos. Creo que 2. Y acá me parece un poquitito más de 2 ganchos. Salvo media, saboteo un gancho, saboteo la mitad de los ganchos, ¿viste? Saboteo el otro gancho y listo, se sabotean todos menos el del sótano. Ahí se retrasaba, man. Otra vez explota el motor. Es que no puedo hacer skill check desde que jugué ese de... Ay, no llegué. Adiós, Nar, te recordaremos. ¿Te cayó el stream? Sí. De oro de esperanza tiene. Grande bot de Nar. Nunca pensé que Nar sería más útil que el Nar. Retiro lo dicho. Esto tenía que tirar un palé y no llegué a tirarlo, ¿eh? Acá está el coso, de oro de esperanza. Y ahí creo que se terminó de desconectar, ¿no? Chale, cae. Ay, claro, me tiró un golpe. Y yo diciendo, voy a correr el palé, así lo tiro y hago el desafío a Nani ahí. Bueno, Nar no conecta esta. F, señores. ¿Me mandaron por WhatsApp? No. Ok, confirmamos que se le fue la luz, gente, ¿eh? Ahí lo pongo en el chat. Ahí le digo que avisen su chat. Listo, se cortó la llamada, porque obviamente se fue de la llamada porque se murió. Lo perdimos. Esto no lo hicimos porque no llegamos a tirar un palet. Detalles.
¿Cuántos puntos son? Poquito, está bien, los gasto ahora. Sí, así. Y ya fue. Hasta aquí hemos llegado. 1050. Ah, ya tengo todo el coso. No, todavía no. Puedo conseguir 100 más. Sí, juego de kilo. Pero no voy a jugar de kilo ahora, ¿no? Aunque igual quizás una final podría jugar, pero. Sí, tengo que cenar y me dormí. Si no, jugaré de killer. Me termino los desafíos, pero bueno, no hay apuro. Puedo comprar todas las skins si quisiera. 3, 6, 9. 9050. Sí, alcanza para todas las skins. Así que. Patroden. Tuki. 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 Aparición desatada. Interesante. Obviamente tengo que sacarle foto a todo. Porque es una necesidad intrínseca ya a esta altura del partido. Ahí está. Y vamos a poder comprar una más. Hoy nos queda 17 de 20. Como que, no, está bien. Tengo las cabezas, puedo no comprar dos, pero también faltan estos dos, así que. Nada, eso. Bueno, vamos a equipar los que me interese. Que no van a ser muchos tampoco. Porque, por ejemplo, Meg. Me quedo con esto. Después. Ahí ya lo compré. Dos. Tres con Yona. Que es pobre, no tiene nada, así que sí, le vamos a dar esto. Tuki. Y algo para que quede bien. Te lo compro. Como que queda mejor para eso esto. Te lo compro. Aunque igual quizás queda mejor esto. Sí, igual sí queda mejor eso, ¿eh? Bien, el tercero. Y ahora estos tres seguidos. Que sí, te lo puedo negociar. Aunque tiene más huesos de skin igual. Pero bueno. Ya que va a ser noviembre, déjame más de skin. Qué mal que queda igual con estos pantalones, eh. Este es un recolor, pero no queda tan mal por el color. Combina con la piel. No, que le pongo esto. Es como que queda muy elegante y una remera y media chota, como. Ahí sigue siendo el mismo pantalón, porque es de otro color. Pero no se ve tan elegante. Al no ser negro. Te lo compro, sí. Bajo, me necesito estos botones de vuelta. Ah, este ya lo he comprado. Y vamos de killer ahora. Acá. Vamos abajo para arriba. Este ya se lo había puesto, ¿verdad? Sí, ahí está el hacha. Este ya se lo había dado. El caballero. Tenía esta arma. Ahora tendrá este. Están las dos fachiras igual. Voy tres. El artista. Ya se lo había comprado. Cuatro. Acá este. Tuki. Uff. Está más épico. Como que este es muy. Como que está medio chotito esto. La buena es. Chorrea, ¿no? Pero. Es un masacote ahí. De golosina y ya es otra cosa.
¿Y quién falta? Y espíritu. Que uff. No sé cuál prefiero. Es que la de tirerera es muy fachera. Creo que me quedo con esta, ¿eh? La tirera igual. ¿Falta alguno? No, miré todos. Los supervivientes también. Ah, el traicionero y este faltó. Los protagonistas. Y ahora de superviviente. La señora Junjin Lee. Junjin Lee, acá está la señora Junjin Lee. Que no me gusta casi nada este skin, pero bueno. Quizás algún día le compro el vacío y va para la mitad de abajo, pero. Tampoco me gustan mucho las skins del vacío. Me gustan más las deterioradas. Pero bueno. Bueno, señores. Cerramos el jueguito. Y ponemos el mensajito para despedir. Acá está. Tum, tum, tum. Flash. A todo esto. Pará, yo tenía un mensaje fijado. ¿Se desfijó? ¿Por qué se desfijó este mensaje? Yo tenía fijado mi hermosa votación y se desfijó. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo va la votación. Que yo lo tenía abierto. ¡Ujú! 3-2 va ganando el Fine. ¡Ojota! ¡Ojota que va ganando el Fine 3-2! Y son 3 días, gente. 3 días. La primera ronda, 24 horas. Semifinales, o sea, esta ronda y la ronda 6, 3 días. Y la final va a ser una semana entera. Así tienen tiempo para compartir, pero se caen a trompada, le agregamos suspenso de todo. Y más, porque encima yo sé que no voy a poder hacer directo hasta el lunes, mínimo. Mínimo. Tampoco garantizo poder hacer directo el lunes. Esta semana no puedo hacer directo en toda la semana, imagínense. Así que nada, eso. Y ahí probablemente si no me hubiera dicho nada, quizás tampoco hace directo. Pero bueno. Nos vemos, gente. Pero antes de irnos tenemos que buscar una víctima. Tenemos que buscar una víctima, esto no se puede terminar sin raid. Como plan Z tenemos a Rumi, pero esto no se puede terminar sin raid. No lo puedo dejar sin sus puntitos de raid. Pito enojado, bueno, plan B. Pito enojado, si no hay nadie. Nada, pero ahí está. Hay gente. Bueno, hay tanta gente, ¿eh? Bueno, está Zerostratus. No estamos haciendo directo de 10 minutos de Legi, pero antes de tipito enojado no me va a dar ni bola, porque es un chiquitito. Y aparte no. Yo he jugado a Asian Mythology, no he hablado de política, así que. Es más cuerdo, más. Va más al. Tiene más sentido que agarre a alguien que hace gameplay, ¿no? Raid a Zerostratus. Así que eso, gente. Vayan a darle mucho amorcito a Zerostratus. Está con el Asian Mythology, si alguno no lo juega, se puede unir. Pero juega con el chat. Dicho esto, gente, muchas gracias a los que estuvieron, gracias a los que están y los que estarán en YouTube. Muchísimas gracias a todos, espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Adiós.